Esto está. Esto lo paso aquí. A ver, esto lo paso por aquí. ¿Cómo se me escucha? Perfecto. Esto ahí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y está perfecto. Vamos a cambiar la pantalla. Vale, eso ahí está, perfecto. No me dejo nada, ¿no? Creo que no me dejo, estoy dejando nada. Pero vete a saber, nunca sabe. Me tengo que configurar el audio. Ay, escuece la boca. Que siempre lo tengo un poquito bajito para hacer otras cosas de fondo. Igual que de mientras que farmeo o lo que sea. Ahí estamos. Uy, qué música está más animada. Creo que se escucha un poco de bajo. Vamos a subir un poquito. La música de Genshin Impact no tiene copyright, ¿verdad? Creo que no. Esperemos que no tenga copyright. Si no, sería muy... ¿Eh? Ok. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué vamos a continuar haciendo hoy en Genshin Impact? Pues vamos a continuar con la misión legendaria esta que parece ser interesante. Estoy haciendo yo misiones. Aquí hay una que de momento me es imposible hacer porque necesito ascender. Después que necesito ascender, porque todavía no, o tengo que llevar un set muy concreto de personajes que no tengo o no sé cómo conseguir. O igual si tengo. O necesitaré mejorar más. Así que me pienso más tirarme a la de mejorar más. Bienvenido, Axi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya llegué. Y aquí estás. Vamos a continuar con Genshin Impact haciendo la misión esta del frío. Vale, eso, en el mapa he desbloqueado ya todo. He estado subiendo el árbol, el techo. ¿Cuántos tengo para darle al árbol? Igual tengo suficientes. Tengo 10, mira, vamos a darle al árbol. Ya que estamos, vamos a hacerle... ¡Ey! ¡Hola! Bienvenido, Link, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, señor hipervínculo? Muy bien, ¿y usted? También bien. Así que estuve... ¿Chiti? Ajá. No iba a decir... No, yo solamente iba a decir que estuve mejorando un poco más a Noel, nada más. No iba a decir nada más. Me ofrecer esto, nivel 5. ¿Qué ibas a hacer tú, Link? Ya está. Ah, que me... Que Night in the Woods, el parche de español. Resulta que para conseguir... La página está caída y no se puede hacer nada. Hostia, pues habrá que buscar una nueva página. Vale, y aquí, al nivel 8... No, ya lo solucioné, pues, así que... Aún lo recuerdo, güey, guía tu directo por el Genshin, ¿qué recuerdas? Ya, el Genshin la verdad es que me parece un muy buen juego. O sea, para ser gratuito, ofrece muchísimas cosas y está muy bien. Sobre todo si te gustan así los juegos de mundo abierto con hack and slash, es muy recomendable. Luego ya, bueno, hay algunos gente que... Gente ahí también. Correcto. La oleada de Rule 34 y Hentai que ha desarrollado Genshin Impact no es ni medio normal, pero bueno, tiene sentido. Teniendo en cuenta las físicas. Claro. Teniendo en cuenta las físicas de pechos que tiene. Lógico. ¿Qué has dicho, Link? Que lo has buscado, manín. No, pero han salido noticias. Bienvenido, Scatter. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hello. Bueno, Scatter, claro. La típica excusa de que has salido una noticia. Yo lo tengo en mi celo, quise escalar la PC y casi me explota la PC. Es que, hostia, pues joder, pues tienes un PC, un móvil de la hostia. Porque el juego precisamente no es de los menos exigentes. Para ser gratuito, a mi PC le exige bastante. Es decir, me usa unos 4 GB de RAM y cosas así. Así que es muy exigente con PC y en celulares también. ¿Y alguien le puede calar a Descaster 5 cofrecitos? Venga, ya voy yo. Hoy eres streamer de calidad, ¿eh? Y otros 5 cofrecitos, 10 cofrecitos de momento. Venga, 10 cofrecitos. Hoy eres streamer de calidad, Giuseppe, felicidades. ¿No? ¿Será que no hay ni mucha gente? ¿Para consola? A ver, no, sí, estoy... Sí. Ajá. Iba a desmantelar no, hablar del... Y otros 5 cofrecitos. Y bueno, pero... Bueno, 15, entonces... Y otros 5 cofritos para Descader. O sea, en total 15. Venga, ahí... Sí, ya.
Iba a decir, lo mejor para jugar a Genshin Impact ahora mismo, si no tienes un PC potente ni un teléfono. Estoy triste. ¿Por qué, Descater? ¿Qué ha pasado? Ánimo, nosotros aquí te animamos. ¿Qué te ha pasado, Descater? Una tostadora. Puedes jugarlo en una tostadora y funcionará. No, no. Es que si no tienes un PC potente ni un teléfono potente, pero tienes una PlayStation 4, descártelo en PlayStation 4. Que va a funcionar igual. ¿Tú te enteraste de que alguien hizo, o sea, con un test de embarazo pueden jugar a Doom? Sí, ya lo vi. Dice, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros? ¿Cómo andan, gente? Bien, contento con las piernas. 15 cofrecitos para el Scatter. Ya me voy, lo siento, me he sido chistoso, me voy. Adiós. Ya te di tus 15 cofrecitos. Muchas gracias, Link, por regalarle los cofres a Descater. ¿Cómo estáis vosotros? Pelotita, bienvenido. Hoy he tirado gachapones. ¿Me has ido a Beidou? ¡Wow! Dice, se me cortó la conexión a mitad de la noche cuando estaba viendo un vídeo de Splatoon. ¡No! Dice, ja, qué gracioso. Ay, pobrecito. Pues Beidou es una de las que no tengo. La verdad es que tampoco me interesa mucho. Creo que usa mandoble. Tiene un ataque bueno, que es como una especie de contraataque, pero... Tendo a Noel, que tiene mandoble. No quiero más. Pues me estoy viendo con la investigación. Supongo que se habrán conocido en Mondstadt. Tú tienes los datos de tu experimento. El informe está en estable. Yo no juego Genshin desde la actualización del tipo del agua que es malo. Del tipo del agua... ¡Ah! Desde... ¡Buah! Hace tiempo ya. Desde el mes pasado, creo. Sí, desde el mes pasado fue lo de esa actualización. Yo acabé lo que es la historia y ahora mismo Genshin lo tenemos un poco en lo que es en... En barbecho, por así decirlo. Hasta, igual de vez en cuando podemos pegar alguna viciada, algún pequeño jugar un poco, porque tiene ahí actualizaciones y misiones estas, pero en sí hasta que no vuelva más historia eso. Y jugué un poco el de la caída de los meteoritos, yo ese me lo hice entero. Es una pena porque pensé que iba a ser un poco evento como otro que había de Forja, en el que solamente te juntabas con jugadores a meterte hostias, pero no, tenía historia y me arrepentí un poco, en plan mierda, podría haberlo jugado en directo, porque me hice toda la actualización de los meteoritos. Que está igual era la historia de ese... Que está relacionada encima con esta actualización, así que estoy un poco en la mierda. Básicamente la historia de los meteoritos era, sin más, que habían empezado a caer meteoritos en... Esto es opcional, no tiene nada que ver con la historia, no es spoiler de historia ni nada. Simplemente habían empezado a caer meteoritos del cielo, de alguna constelación, porque los personajes aquí funcionan con constelaciones, y eso. Pero sí que es cierto que presentan a un personaje, no voy a decir quién es, pero presentan a un personaje... Y es bastante posible que salga, Sensei, sí, correcto, Sensei. Correcto, ese, no quería decirlo, pero era Sensei, la armadura de Pegaso. Y básicamente eso. Todos sueñan con los meteoritos hacen que la gente sueñe con una montaña helada. ¿Qué es esa montaña helada? Esta, la de Espinadragón, la que estamos jugando ahora mismo. En sí, de momento no hay ningún tipo de relación, solamente que iba en una montaña helada y ahora estamos en una montaña helada. Pero no tiene ningún tipo de relación ni tiene ningún tipo de contenido en la historia, aparte de ese personaje que presentan durante el evento de los meteoritos, que no voy a decir quién es porque ese sí que sería un poco spoiler. Sí. Pero ya está. Para mí es Sensei, yo te he dicho que es Sensei. No, viene de un sitio que te gusta. Todo yo, tenemos nuestros primeros datos. Este vejero es un asistente de otro mundo. Hoy tuve un examen del que puedo decir F, aunque como lo esperaba, no pasa nada. No, Leocap, tranquilo. Yo... Ahora mismo hoy me llegó... Este es a por exámenes, pero eso no pasa nada. No sé quién ha entrado, pero imagino sea Pelotita, ¿verdad? Sí, mi... Hola. Yo me llegó la boleta y quedé en la posición de 31 alumnos. En que tenía posición 17. ¿Ah? Viola, nada, solo vengo a decir que mandé por general la imagen de donde me selló Beidou. Adeu. Ahí se fue. Ah, vale, de la imagen esta. Cuando termine diciembre voy a volver a clases. Yo no, yo me quedaré en casa. Al fin terminé mis exámenes por este año. Bien, entonces... Quedan como 2 días más del año y recién termino ya, tío. Es una putada. No, yo... Ay, tengo que decir una cosa. Antes de que se me olvide. So.
desde esta semana, bueno, desde hoy más bien, hasta no sé cuándo, hasta igual dentro de 2 semanas, porque no tengo ni idea, vamos a estar sin series de consola, es decir, Persona, The Last of Us y alguna cosa más que tenemos por ahí por consola, se queda en stand-by. ¿Por qué? Porque resulta que la televisión que teníamos en el salón ha decidido hacer caput. O no hacer caput, sino que básicamente la parte de arriba es como que se ha quedado oscurecida. Como si le hubieses bajado el brillo a tope del móvil. Y la parte de abajo está como muy iluminada. Así que eso, no sabemos qué le ha pasado. Le hemos llevado a Ian... A ver que la miren. Porque, claro, supuestamente si es una televisión LED, la pueden arreglar. Pero si es LCD, despídete de ella. Y no sé, porque en el papelito nos pone que es LCD, pero resulta que allí buscando el modelo han visto que es como LED, no se sabe lo que es. Así que de momento está la televisión ahí en un estado de la televisión de Schrödinger, que no sabe si es LCD está o LED. Está muerto o está viva. Correcto, no sabe si es está LCD. Muerto y viva al mismo tiempo, pues. Sí, eso, no sabe si es LCD o LED. Si es LED, se puede arreglar por muy poquito. Si es LCD, mejor tirar la basura. Aunque ya te digo yo que esa televisión no se va a la basura. Si nadie la quiere, ya me lo quedo yo que... Son 40 pulgadas de televisión, no me entra en ningún sitio. Pero hostia, aunque se vea oscura y una televisión así... Yo la quiero por aquí. Así que monto mi televisión, que es una televisión pedorra, pues está en el salón para que la puedan ver. Así que es decir, no tenemos televisión ahora mismo. Dirás, ¿y qué pasará el día 31 con Animal Crossing? Pues tendré que... conectar la capturadora a uno de los monitores, quitarme uno de los monitores, no habrá sonido porque he hecho pruebas y no se escucha nada, pero podremos jugar Animal Crossing de esa manera improvisada. Por eso mismo, como en Animal Crossing no importa tanto el sonido, puedo hacer eso. Pero quitando Animal Crossing no puedo hacer más cosas, así que hasta eso pues no podremos hacer nada. Dice F, comienza a llorar internamente, nada, la tele, kaboom, su placa, ¡sí, kaboom! F mementos, ya, no podemos ver más mementos. Abre el inventario y utiliza la porción. Fin de año. Sí, mi fe hacia Animal Crossing. Hacia Animal Crossing New Horizons sigue. Animal Crossing New Horizons, aunque está acabado, nunca se acaba, porque siempre están metiendo lo que es eventos y eso, y a mí esas mierdas me encantan, porque Animal Crossing es uno de los juegos que más vicio le he metido en todos. Por cierto, al parecer hay cámara de fotos. Dirás, ¿qué tiene que ver? Ahora no sé. Te puedes tomar pics. Sí, hice una misión secundaria y es como que ahora puedo sacar fotografías. Y es la de, bueno, ok. El modo selfie faltaba. Vale, ¿cómo veo la poción? ¿El inventario? ¿En dónde? ¿En Genshin Impact o en Animal Crossing? Genshin Impact. Aquí, usar. Ah, yo pensé que era Animal Crossing. No, Animal Crossing ya venía con la cámara desde el primer momento. Ahora no, ahora te puedes tomar una pic. Me puedo tomar las ricas. Ups, puso dito. No, gente que se cuenta, estoy hiper resfriado y bueno. Vale, que vinieron a despedirme. Ya estoy. Me dijeron, lo haces muy mal, fuera, no te quemes. Voy a poner esa cara. ¿Bebiste esto? ¿Lo has visto tú mismo? ¿Estás seguro que estaba listo? ¿Qué le está pasando? ¿Estás despedido? Sí, me despidieron de mi... No, venía el pequeñajo a decir que se va a dormir. Giuseppe, ¿cuándo subes a tu canal directo de AC, de Animal Crossing? Está resubido, ¿no? Creo que está resubido. Vale, está resubido pero no publicado. Lo tengo que publicar. Pues lo publicaré... Ya veré mañana, lo miro cuando lo publico. Hostia, para el 2. Hostia, saldría muy... No, está y no está. Es decir, está subido pero no público. Está en privado. Hostia, pues igual va a tardar mucho. Vale, pues mañana lo pongo... Mañana igual lo subo directamente. Porque tengo bastantes vídeos aquí acumulados. Igual puedo despedirme de uno. Teniendo en cuenta que va a ser ya año nuevo antes de que suba el especial Navidad. Tiene cojones, FX2, F. No, tiene cojones, que tengo ahí vídeos acumulados, directos, ey. Pero yo no sé por qué pensaba que tenía menos, y resulta que tengo muchos, y es la de, va a llegar año nuevo antes de subir el especial de Navidad a YouTube, y va a ser la de, hostia puta, qué mal. Bueno, no más que ocurre, no es que
Rechazo. Pero si el flujo interno fluye sin problemas, experimentará una pequeña molestia una vez el flujo se complete en otros efectos. Ya. ¿Eso es que te ibas a enfermar y aún así lo bebiste? Después de todo, es mi propia poción. Buah, ese es malo seguro. Seguramente ese es malo, seguro. No sé, está en mi equipo, así que no lo creo. Oh, bueno, olvidé lo que dije entonces. Dice, ¿para sentir empatía con tu sujeto de pruebas? Dice, enero de 13. ¡Especial Navidad, Daniel Ocro, señor Aison! Ya, tío. Tus aparatos eléctricos tienen huevotes para rebelarse. No, joder, ni te imaginas. Ni te imaginas la de problemas que he tenido con aparatos eléctricos. De hecho, tiene huevos que la capturadora esta que tengo, que es una capturadora bastante pedorra, es una capturadora sencillita. De nada, que cuánto costaba. 60 euros en rebajas. Que solamente tiene dos entradas. Una, donde va la consola, y la otra, el cable de salida de la televisión. Punto, no tiene más. Pues tiene cojones que... Está caro, gracias. Pues tiene cojones que con el portátil no me iba, no me funcionaba en absoluto. Tuve que hacer mil historias con el portátil para que funcionase. Y aún así, ahora mismo sigue fallando la capturadora. Creo que algo le ha pasado, supongo que es lo que tiene ser barato. A ver, mentira, está caro. Es caro para algunos países. En lo que es una capturadora, es muy barata. Porque tú miras hoy en día una capturadora por internet... Y de los 100 euros no bajan. Y yo cogí esta de 60 en rebajas. Dije, ya está, tomar por culo. Nada, te tienen envidia. Es lo que pasa. Pero eso, le tuve que hacer una de cambios al ordenador, eso. Ahora en el nuevo ordenador la reconoció. La reconoció la primera. Pero me falla cada 2x3. No es la primera vez que voy a iniciar un directo. Le meto la capturadora a la Play y de repente dice la capturadora, ¿sabes qué? Resulta que alguien me está utilizando. Chao, coche, tu madre. Sí, dice, resulta que alguien me está utilizando. ¿Quién? Nadie. So. Y tengo que reiniciar el ordenador para que funcione. Dice, oh no, le dio barato. Capturador al gato, ese sí es caro. Sí, las del gato son baratas. A ver, las del gato lo que son muy caras, pero tienen cierta calidad. Yo lo que estoy usando es una Avermedia. La Avermedia LGP Lite. Creo que se llama... ¿Qué coño es una Avermedia? Una marca. Es una marca que se dedica a hacer equipamiento gaming. Y en este caso hacen capturadoras. Y yo tengo una Avermedia Live Gaming Portable Lite. Y ya está, es un cacharro súper sencillo. De hecho, mira. Puedo hacer lo siguiente. ¡En exclusiva! ¡Atención, todos! Porque vais a ver el hueco de la televisión. Wow, ojalá pudiese verlo porque... Está cargando la puta. Ahí está. Esa es mi mano. La capturadora es eso. No. Este aparatito es la capturadora. Este aparato es la capturadora. Y está el hueco de la televisión. Aquí falta la televisión. Eso es contenido para los fans, Correcto. Esto es la capturadora. Solamente tiene. Este es el cable de entrada de la consola, el cable de salida de la televisión y el cable que va al ordenador. Y ya está. Y este botoncito que tiene aquí para darle. Y ya está. No tiene más. Es esa mierda. O sea, ahí está. Cerrado. Y está el hueco de la televisión. Pues esa mierda falla a veces. Entonces, ojo, delevió la cara. Ya, dentro de poco. Queda muy poquito para eso. Mira, ya he visto la cara, pues, cuando... Y es muy feo, es horrible. No, no eres feo. Y básicamente, el primer día de enero haremos lo de la serie esta de Eraser. Que me cago en la hostia la serie... Que o yo no me estoy enterando de nada, que es bastante posible porque como está el pequeñajo voy viendo igual un capítulo al día o igual a veces ni eso. A mí también me vieron la cara, yo no he visto la cara de nadie. Eso es guapo. Sí, tú me viste la cara. Sí, a ti sí, Link, a descartar, ¿no? Iba a decir, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que igual es porque estoy viendo cada 5 años. No, una vez al día un capítulo porque estoy con el pequeñajo y eso. Pero es la de creo que me están faltando cosas. Es que en el capítulo que he visto hoy, el capítulo de 8, he tenido que abrir un paréntesis enorme para explicar, hacer una explicación súper estúpida que ha durado más que el propio resumen del capítulo, porque yo estaba pensando, es que esto tiene unas fallas que o me lo van a explicar más tarde o no lo entiendo. Porque me acuerdo de un sonido que tienes con rango, que tal vez ya sepas, el módulo a su voz para interpretar los personajes de los juegos que juegas. Sí, me lo dijisteis. Lo que pasa es que yo modulo la voz para practicar. A ver, la verdad es que eso también, yo lo hago cuando juego, aunque estoy solo y es muy raro. No, yo modulo la voz para practicar para los cuentos infantiles. Tendríamos que algún día leer algún cuento infantil. Yo lo hago porque no me gusta estar leyendo, por ejemplo, a un personaje femenino y
estar leyendo con esta voz, ¿sabes? Me gusta intentar. Yo sí vi la cara de la mayoría. Oh, Leo, que aún no se ha visto a todos. Rango again. Otra Rango Hey, reference. tú, No es la veo. Nichan, te quiero. ¿Me imaginas? Yo mientras juego. No, sí, yo mientras juego suelo estar callado. Pero. Bueno, a veces no. A veces voy poniendo las voces en mi cabeza. Pero que me ayuda para practicar para los cuentos. Yo como no tengo un arsenal de voces, lo llevo conmigo normal a veces y es muy raro cuando hay voz personajes. Que la verdad es que al principio de Twitch sí que le metía más voces. Ahora es como que, pues como estamos hablando y eso, pues no me paro a leer casi todos los diálogos. Algunos cuando hay silencio y eso, pues sí me paro a leerlos. Os dejo, espero Me dejaros. gustaría. Espero dejaros el tiempo suficiente para el que podáis leer, si es que leéis. Que yo Un momento, yo imagino la vuelvo. voz de algunos cuando no tiene. No sé, hay algunos que molan mucho. Mira, por ejemplo, a Linkside la puedo poner la voz. ¿Cómo puede seguir igual de entusiasmado tras ese comentario de Albedo? Lo que Pemón quiere decir es que esa es la actitud, señor Albedo, diga algo. Yo mientras juego en directo, hola, espero que estén bien, maneja bruscamente con un coche del GTA Choca. Salvo en persona, ahí sí le prestas atención. En persona sí que siento que le presto un poquito más atención. Son muchos personajes. Buah, y es que el Neptun. Uf, es que hablando de personajes, es que Neptunia va a ser horrible, tío. Neptunia va a ser putamente horrible. Porque son todas chicas, todas, todas, todas chicas. Y mi peor repertorio es el femenino, que tengo como tres o cuatro voces. Y en Neptunia son muchas chicas, todos personajes femeninos. Y hay muchísimo diálogo con muchísimas chicas. Y di que el siguiente que toca es el de Hack and Slash y tiene algo menos de diálogo. Que tiene más acción más que diálogo. Pero es que cuando nos metamos a hacer un Neptunia tocho. Y encima el siguiente que viene es el. Es el Rebirth 3, que es tocho, tocho, que te cagas. Las voy a pasar putas. Hay lolis, hay lolis. ¿Por dónde dijiste que ibas en Erased? El capítulo 8. O sea, no es por el tema de lolis, porque me fastidia más las voces de las adultas. Porque las lolis les puedes poner esta voz y ya está. Es voz más o menos infantil. Pero eso, hay lolis, sí. Y por Erased voy por el capítulo Hola, muy 8. buenas. Hola, muy buenas, ¿qué haces? Jaja, saludos. Nada, acá viendo el directo. Ok. Vale, explora las instalaciones del campamento. ¿Qué? Ah, vale, explora Man, yo esto. quería que me saliera Albedo. Estoy tirando gachapones todo el rato y lo único que me salió fue Beidou. A mí, le tocó a mi sobrino a la primera. Ya le voy a tomar por culo. Ah, bueno. ¿Cuántos protogemas tengo ahora mismo? Ahora tengo 200 protogemas. Mira, puedo comprar otro destino. Que ahora mismo tengo 8, si no me equivoco. 9 con este. Le quiero meter plata al Genshin. Yo no lo metería. Te dan muchas protogemas al final del día. Sí, o sea, entre misión y misión terminé canjeando como unas 1600 protogemas, pero me las gasté en menos de 2 segundos por tirar gachapones. Ahora mismo hay una. Hay algo que se llama alineación astral que te regalan 2400 protogemas. Pero creo que tienes que hacer bastante mierda. Creo que tienes que llegar hasta el. Hasta el final de la espiral del abismo. Dice. Giuseppe, ¿cuál es tu voz más graciosa para ti y cuál es la más graciosa para los niños? Vale, la más graciosa para mí y para los niños, porque es la misma, sería esta. Esta es la voz que más le cuesta a los niños. Y se la puso a un villano y por algún motivo les encantó. Y creo que esta también es la voz favorita de Adrián, que es la de Grimm. Hola, guapo. Pero, ojo, que ya termina el series, sí, estamos en el capítulo 8. Nos quedan 4 capítulos. Los de Sí, apostar así es. fantasmos es que me dijeron que hiciera una tarea. No te Dreaming. preocupes. Axi, no te preocupes. Recordad, lo primero de todo sois vosotros. Si no podéis estar, no forcéis. Haced primero vuestras cosas, primero vuestras responsabilidades y luego ya cuando tengáis tiempo libre o lo que sea, ya podéis hacer lo que queráis. Pues no te preocupes, Axi. Si tienes que hacer tarea, primero la tarea. Luego ya lo siguiente. Grim. Grimm. Sí, Grimm de Hollow Knight. ¿Qué le pones tan Hola, guapo. Me estoy cagando de hambre. A comer. Os mando a hacer cosas saludables. ¡A comer! ¡A Giuseppe, No, no, no. Giuseppe, ¿Sí? una pregunta. Estaba viendo hasta ahorita la comida. Cuando, si yo, por ejemplo, tengo una Play 4 y me descargo el Genshin, pero Sí. yo quiero seguir con una cuenta que tengo, no sé, en la PC, ¿puedo conectar mi cuenta de mi OUYO, pero en la Play 4? Sí.
Y voy a estar así porque hace 5 minutos me acaban de mandar a hablar con esta por 5 minutos. Lo que pasa es que es un poco complejo. En la página de mi hoyo te lo explican muy bien, porque tienes que hacer ciertas mandangas para poder conectar las cuentas. Guapo. Que de comprar una Bueno, muchas Maruchan. gracias. Muchas Pero gracias. Voy a buscar se una puede. página de mi hoyo, Mi de hoyo. mi hoyo, En el que te la de meto mi hoyo. profundo. ¡Oh! Extra. ¿En qué? Ah, te troleó. Pero bueno. Ah. No sé, Otaku este cual. O incluso todo el mundo puede manipularla. En la página de mi Maruchan. hueco. Voy a buscar en la página de mi ¿Dónde te la hueco. meto? What Ya, voy a dejar las bromas. Tienen que responder esa pregunta porque es la the preguntología. Tres fuck? likes. ¿Cómo odio descargar cosas? Pero lo único que me sale es lo la versión 1.2.4.3.9. Bueno, investiga más. No, no quiero gay. En la mesa. En Mira, el sol del atardecer bueno, se sienta un pequeño bueno. pendante conocido como la visión. Pero no sé leer inglés. Mira, aquí te envío una página, pero te la envié por el Discord, por la página general. Supuestamente aquí debería ponerlo todo. Control T, control V, como Muchas enlazar. gracias. Aunque no es la de mi hoyo, así que no sé si cómo será ahora. No es la de tu hueco, entonces no la quiero. No es la de mi hueco. Josep amaneció comediante, por supuesto. Siempre, guapo. Bienvenido Dos. a Cinco me Ice, he hecho la enlazaron las cuentas de PS, aparición. PS4 ¿Cómo y móvil. estás? Dime, fíjate, tengo 8 cartas Desde del que ganó, ofendido. desde que ganó Oféndete, Mabel. siempre. Muchas gracias por tener Entonces, ¿por qué estoy hablando con esta voz? Porque me han obligado Pelotita, durante 5 minutos. Paimon, inténtalo tú. ¿Cómo puedo hacer algo cállate. así? Esfuerzo, supongo que no hay remedio. ¿Alguna vez has intentado usar tu poder elemental con comida? Me refiero a cocinar como tal, sino canalizar tu poder en los ingredientes. Luego se va a probar cómo responden al sabor y la textura. Incluso podría hacer que se multiplicase. 25, no, 5. 5 minutos, loco. Quedan solamente 3. 3 minutos. Aquí me estás a mí, imagínate. 5, 5. Me quedan 3 minutitos para que acabe. Te sorprenderías de curiosidad con cosas Pulsa sobre indecentes. el icono de Paimon arriba a la derecha para abrir el menú. Pulsa sobre el Tiene icono de menú sentido. en la cuenta. Me has User explicado sentido con Center. mantequilla que voy a terminar de preparar un Z. Tienes que poner más experimentos científicos. Eran 25. No, no, eran 5 minutos. En la carta pone 5, que yo sepa. Pero bueno, estás que Sí, tienes pone hambre. cinco. No, Estás muy no se ansioso. pueden enlazar cuentas de PC o móvil a PS4. Me cago en la madre. Ah, pues yo pensaba que sí. De hecho, al Bueno, pues principio tendré que salía que empezar de sí. cero. Va, Tampoco vale. entonces cuando Menos tenga la Play tendré que empezar de cero, puta mal madre. que sí que se puede. Estoy segurísimo de que se puede. De hecho, te salen las alas de recompensa especial de Pero ya, a ver, PlayStation. vamos a ver. Primero quiero revisar de qué fecha es este artículo porque puede que sea viejo y ya lo hayan sacado en No la es un actualidad. problema. Paimon Rule A 34. ver. No, gracias. Ah, 4 de noviembre de 2020. Ay, ¿cómo Pero si tú vas enlazar aquí cuenta y tú lees de armario, PS4? tienes las alas de recompensa especial para PlayStation. Así que es obvio que tiene que ser que se puede completar con PlayStation. Mira. Peditación, peditación. Efectivamente. Menos mal que no le metiste dinero, ¿verdad, pelotita? Dime, No. puta. Aparte no puedo porque no está en pesos, solo está en euros o dólares, jaja. Se ven fachas, ¿eh? Las alas se ven súper bonitas Si las de no, PlayStation. si estuviera en pesos argentinos, créeme que ya le hubiera metido plata. Y yo te Tenemos, hubiese no dicho. tenemos. Y yo te Van a hubiese tirar dicho que fue el gachapones. pe. No metáis Y yo te dinero, se hubiese puede dicho conseguir cosas gratis. que. Pescado sentado con mantequilla, cocinar. No es un Si te pescado. hubieses hecho, yo te hubiese probablemente. Yo te hubiese insultado porque Sí, son de verdad. gacha y. Man, a ti no te importa a qué juego le meta plata. Sea cual sea, me insultas, así que cállate. Sí me importa porque eres mi mejor amigo y me preocupo por ti. Te quiero. Yo Ahí también, está, pero venga. verga, insultarme por jugar un juego, coño. Pero Bueno, es sí. que este juego te da cosas Insultarte por jugar. gratis. No tienes que esto. Giuseppe, me gasté miles de engens, pues mal. Esto se puso raro, no te lo puedes imaginar. Ahí tenéis Yo me tú. gastaría Oye, mis ahorros en H, Genshin así. Impact. Mal de scatter, mal hecho. Ice. Lo de tarjeta, mal hecho. El juego te da muchas cosas gratis. Muy mal. Entonces estamos en lo A grado. gratis.
Pero tienes que tener también... Con eso te gustaría haber comprado una PC. También podrías tener multiplicación, es lo que esperaba. Aparte que la comida presta los mismos problemas en tu mundo y en el nuestro. A menos que acaso las lineaturas de mundo imiten tus habilidades únicas. No es tan fácil. Que sigue saliendo de Cow Control. Sigue estando instalado. Vale, lo que ha pasado Me pone nervioso. Me pone nervioso verlo de ahí arriba. Lo tengo que quitar. Mira, lo puedo quitar ahora. Es gracioso cuando lo hace con esta voz. Leo Capa acaba de conseguir 5 cofres gratis, así que ¿podéis alguien regalarle 5 cofritos mientras yo ya ese de 6 cofrecitos gratis a Leo Capa? ¿Cómo puedo...? Guau, me encanta cómo rompen el SIS. El SIS. Vale, el SIS. Fuera. Vale, acabo de... Toma, ahí de estos 5 cofrecitos, disfrútalos. Vale, acabo de desactivar la extensión. Igual tenéis que recargar la página porque os habrá quedado... pillado. A mí me gustaría ver Lucky Star para que vean cómo importa 5 botes. Si opinión, con esto cumplió su problema. Ah, vale. Igual se ha quedado pillado. ¿Soy yo o se ha quedado esto pillado? Bueno, en teoría, eso está ya lo que he recargado. Tenía como 8 cartas de un tipo, 6 de otro y 4 de otra. Maravillosa. Disfrútela. ¿Puedes empacarla para que lleva? ¡Ah! ¡Ayuda! La peste me empezó a guiar. La gente no suele tratar bien a Paimon. Son buenas amigas. Paimon es todo normal. Todo normal. Yo le pego Ay, una patada. ¿A Paimon? Paimon es comida de emergencia. Sí. Paimon es comida de emergencia. Si pudiera, yo le pegaría una patada, la verdad. ¿Tienes que dejar pasar? No, pero... Es esto. Tiempo. Sí, no funciona ese comando. Axi, ese comando no funciona. Por algún motivo. Por todo me da igual, porque sale ahí abajo el tiempo. No importa cuánto lo intentes, no funciona. No sé por qué no funciona. Yo sé por qué no funciona. Porque no sé programarlo bien. Ese es el principal motivo. Qué rápido es retransmisión ya, tío. O sea, soy la puta hostia. El contador de visitas acaba de subir un montón. Algo ha pasado por ahí, pero todavía no sale. Porque acaba de pegar esto un subidón ahí. Mientras que está mirando la pantalla. Soy también una fortuna, en fin, pasamos un experimento. Ah, Giuseppe, normal. Es que eres un streamer de éxito. No, te lo digo en serio. Estaba en 5 y de repente acaba de pegar un subidón a 12. Algo ha pasado, pero todavía no me estoy enterando. Porque Twitch me lo está diciendo tarde o no lo está diciendo. De nada, por lo que voy a hacer. No sé qué vas a hacer de Scatter, pero no te perdo. Vale, eso. Ahora sí, evita usar los astis. A mí me acaba de crashear Opera, No sé qué le pasó a Opera, pero... Pues que ha subido mucho. Opera. Un plan de dos asos que no puedo encontrar. El de extracto de cristal Opteronemo y el polo de hipostasis electro. Creo que los tengo. ¿Cómo también has terminado de comer? ¿Quieres que vayamos a recolectar de nuevo? No se preocupen si no los encuentran. Está pensando en reemplazarlos por otros, pero encontrarlos me haría las molestias. Si tuviera, digamos, un superpoder como visión nocturna o detección de vibraciones, los objetos perdidos serían cosas del pasado. Quizás se metan en alguno de los lugares que estuviste mirando antes. Supongo que a lo mejor le echemos un vistazo. Que menos mal. Supongo que será mejor que echemos un vistazo. Venga, pues vamos a buscar. Pues esta visión elemental. No le encuentro la forma. ¿El dibujo así no le encuentra la forma? Vale, ahí está. No. Ya lo vi. Vale, aquí está. A ver, el objetivo está en esta área. Vale, aquí tenemos algo. Marca elemental electro. Es el polvo. Este debe ser el polvo. ¿Y por aquí? No te subas, le quiero. Y no, no él. Ahí está. Gracias. Lo veo por escuchar. Hostia, está bien. Giuseppe, ¿lo viste o no se vio? Pues no lo sé si se vio en el directo, porque es... A veces los comentarios los veo un poco con retraso. Pero sí, yo lo he visto y sé que es una cara jegao. Pero por favor, evito de usar los astis. Para una cosa así concreta no me importa, pero eso, evito de usarlos, que luego es una locura cuando se va ahí todo para arriba el chat. Si quieres volver a poner, porque no sé si se ha visto, adelante. Vosotros me diréis si se ha visto o no en el chat. Vosotros que estáis viendo la pantalla diréis si se ha visto o no en pantalla. Encontrarlos es increíble, mil gracias. Esta es la visión elemental, fue lo que te permitió encontrar estos objetos y encontrarme bien en la montaña, ¿cierto? Supongo que cuenta como superpoder, ¿no? Bueno, te encontramos pintando a Ellie Chulz como tus chicas francesas.
Desafortunadamente, tener visión elemental es poco común, pero no es algo inaudito en Teyvat. Sí, se vio. Ah, pues se vio adelante. Perfecto. Solo un poder de otro mundo nunca antes visto, yo diría mi investigación. Decir que fallamos de nuevo. Buah, gente. Tengo nueva foto de perfil de Discord. Ah, solo que ver cómo se ve en el chat. Tranquilo, si quieres volver a ponerlo, puedes ponerlo. Pero eso, si los podéis evitar en la medida de lo posible, os lo agradecería. Porque a veces a mí se me va el chat para arriba todo a tope y es la de no he visto qué ha pasado. No he visto qué ha pasado. Pero si queréis ahora mismo ponerlo, podéis ponerlo. Sí, men, estaba totalmente dentro de mis expectativas. Además, conseguí mis objetos de vuelta. Esto lo llamo un experimento valioso. Pero es admirable que dijeras que los objetos tendrían rastros elementales. De acuerdo, esto no es tema que tienes centrado en ti como alguien de otro mundo. Ahora comenzaremos a investigar tu identidad como uno de nosotros. Ya no puedes cabullirme. En ese sentido, las diferencias entre los humanos se reflejan nuestras capacidades intelectuales y físicas. Empecemos por estas últimas. ¿Puedes ver desde aquí lo que está haciendo Sacarosa? ¡Puedo ver niebla! Sí, droga. ¡No! ¡Descáter! ¡No repartas drogas! Y si alteras desde aquí, te retiras en ese cantilado de ahí, ¿podrías verla? Wow, ¿no? Se me acaba de desordenar todo el escritorio. Qué cagada. No, no. Y si te tiras la montaña de enfrente de un solo golpe, ¿podrías verla? Para que todavía estamos en la prueba de los superpoderes. Entonces no puedo deberían entusiasmarme demasiado. En fin, tendremos una comprensión más profunda con un experimento. Yo no le voy a eso, compa. Espero que nadie le vaya a eso. Mi única droga es Paimon. ¡Oh, no! Mi única droga es el café. Sígame. Ay, no he mirado cuál es el juego gratis de hoy de la Epic. Voy a mirarlo en un momentito. Creo que no, todavía no lo han sacado, creo. ¿Cómo que no? ¿Lo sacan a las 5? Ah, a verdad, a las 5 a la española. Vale, está Solita. Solita Irica. Vaca, vaca. Guay. Solitario, no sé, el mejor juego de la historia que pudieron haber sacado. No, se llama Solita Irica. No sé lo que es, pero para mí es gratis. Y si es gratis, me gusta. Ni idea, yo lo reclamé. Sí, sí, es lo que voy a reclamar ahora. Vaca, vaca. Vale, dirígete al lugar del experimento. Yo ahorita mismo no puedo dar cofres ni nada de eso, así que por favor no canjeéis. Game of Gear. Ay, por Dios. Vale, hay que ir al siguiente lugar del experimento. ¿Puedo llegarte la transportando? No. Te odio. Albedo. Vamos a pateo. Debería encender los fuegos, porque así los tengo ya encendidos. Pueden dar el puñetazo de su vida. Joder, qué violento. Referencia a Dark Souls, Giuseppe, increíble. Es verdad, activé esto. Vale, Giuseppe, ¿qué pasa si canjeo moneditas? ¿De las del Crowd Control? Pues nada, porque Crowd Control creo que no lo vamos a volver a usar. Usaremos otra extensión. Ay, Dios, cómo odio cuando se me... Pero si te refieres a lo de... A moneditas en plan de los tickets mementos, adelante, podéis gastarlos cuando queráis. Pero las del Crowd Control... Como digo, cuando se me desordona todo el escritorio, de verdad. Me caga eso. ¿Solo fue con el Mario? No, a ver, podemos usar Crowd Control para otros juegos. Pero para Mario, que era a mí lo que más me interesaba, hay otra aplicación que creo que va a funcionar mejor. Porque la de Crowd Control vimos que tenía límite de canjeo. Y límite de canjeo no me mola. Así que vamos a ver si con la otra aplicación podemos. Eso sí, Crowd Control lo podemos utilizar para otras. Para otros juegos que hay. Porque, por ejemplo, sé que está Dark Souls, sé que está Mega Man, sé que está. ¿Cuál otro estaba? Bueno, unos cuantos, bastantes. ¿Cuándo vas a jugar de vuelta a Dark Souls? Es tiempo que no juegas. Ah, pues. Posible que mañana, porque como mañana no tenemos para hacer The Last of Us, o igual sigo con Genshin, no lo sé. Ya veremos. Con de que mañana ya veré cómo me levanto, qué pienso. Dark Souls. Alma Oscura 3. ¿Estamos desde aquí? Guay, Dios, se me acaba de perder toda la descarga. Ya llevo más del 70%, no puede ser. No. No te mola el límite, pero ¿cómo te alegraste de que por fin podías caminar tranquilo? Ya, es que ese momento... A ver, no me gusta que tengáis un límite de canjeo, pero tengo que reconocer que el momento en el que pude andar tranquilo fue la de, hostia, aquí esto se nota, o sea, todo se ha dicho. Eso sí, también os digo, el momento ahí de inicio en el que... Empezasteis los 5 primeros minutos a canjear. Paca, 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 paca. Y petasteis el juego.
fuera de maravilloso. ¿Cómo se nota que el momento que al chat se le da poder, se le va la pinza? Es que fue maravilloso. ¿Qué ibas a decir, Link? Que te había cortado, que estás salvando de la descarga. Hola, Onichan y compañía. Supongo que salga la voz. Bienvenido a la voz. ¿Sale ese Left 4 Dead 2? ¿Sale? Adrián. Hey, Adrián. ¿Cómo estás? Sí, Adrián. Nos andamos con rodeos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Estás aquí, Adrián? Soy Adrián. Soy Adrián. Bienvenido, ¿cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Guapo. Te echamos de menos por aquí. Nos hacemos con cosas así de forma intuitiva. De verdad, Adrián. Uno de nosotros no podemos soportar las aguas heladas, pero por otras, pues una motivación. Depende de la acción que hagas. Esto es parte del experimento. Para mí, cada detalle es imprescindible para la investigación. Me quiero hacer una automamada, pero no sé cómo. Flexibilidad. Yo te da algo. Lo llevo por probar. Es muy flexible. Si sale Left 4 Dead 2, se puede intentar cuando tenga Left 4 Dead 2. Pero sí, se puede intentar. Pero con esos tus resultados. Adrián, yo soy muy sensible, la verdad. Yo les mostré, yo me puedo poner una pierna detrás de la cabeza. Te podrías probar la semana sin consolas para probar cosas. Te podría. Está grabado en el chat. ¿Está grabado en el no, chat? No, no está. Podría. Problema, que tenemos series ahí que están atrasadas, porque tenemos Dark Souls y tenemos Little Witch Academy. Ey, No, y he visto que Descater ha canjeado una cosa, pero ahora es no puedo. Es una pregunta, pero bueno. ¿Cuál? No, el grabo no está en el chat. Estoy cagando de hambre, weón. Voy a ver si... está yo. Que te aproveche. Vale, ahí está. Si no está allí, está ya. A ver, vamos a ver quién me mandó cantar de Scatter y ahora continuamos con lo que estemos Listo, haciendo. Me pase del chat al Discord. Ok, como prefieras. Vale. Entiendo. A ver, que me acaban de mandar cantar, así que vamos a cantar. Bajo un poquito. Quiero ver la acción para cantarla, a ver si me la sé. Toucho Yaribu, no es lo que es. Voy a bajar un poco el volumen del Discord, voy a subir el volumen de la canción y ahora estoy con vosotros. No, se me fue a. Demonande Taro, sen, Boku no mono ni sitai. I wanna touch you, body. ¿Qué cojones? Body. 2, 1, let's check, tossing you, no. Oh, he puts here, Jaku holding one, whoa, yeah. Security, Sabre Nai, the Jack Stage, Jessica, alright, Fury Nai, me die. The guitar, Hanaka, the city, Choto Shita, Echitai, Moikana, Hua Hua, Asa, Asuano, Naru, Rinkanguai, Yatoa. Y ahí acaba. Era en el minuto 1:34. Ah, pues no la he visto. Y un poco tarde. A ver, lo dejo aquí y luego lo voy a repetir. 1:34. ¡Ey, Adrián! ¿Cómo luego andas? Lo hacemos. Bien. Vale, ahora me pongo esto bien. Y subo. Me pongo esto bien. Y subo el volumen del Discord y bajo esto. Jaja, como Josep era ese streamer de calidad, pues puedo literalmente poner el directo a 160p y pasar del directo. Ah, dice F. Este mientras recuerdas también cantaste en el primer directo que vine y me quedé. ¿Qué está pasando aquí? Pasa de que me mandan canjear retos. Todos. En el que me mandan cantar. Todos nos quedamos, sí. Porque sois malas personas, solo queréis hacerme cantar. No, perdona. Y no somos Link, malas personas. Y Link es la peor persona. Porque Link me acaba de mandar. Encima que te. Me acabo de mandar 5 minutos solar con la voz de Morgana. Con lo que sabes quién cansa. Buen trabajo, nunca he visto un rendimiento como ese. Tu reputación te precede y viaje. Los datos muestran que superas fácilmente el promedio de Monstad. Entonces, ¿cómo estás, Adrián? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy hablando como Morgana? Porque hay que una carta. No sé. ¡Puerco! Yo no sé el químico, parece un poco trampa.
Se nota que la línea de túneles de Tibet no te afecta. Pueden definir varias cosas sobre la tibia. Me cago en Mega y en su vida, de verdad. ¿Qué pasó? Ah, es verdad, la descarga. Tranquilo, Link. No te preocupes, eso lo hemos pasado todos, yo muchas veces. Los de Tibet te afectan, entonces pueden interferir el tipo de evolución que ocurriría en ausencia de tales efectos. Las innumerables posibilidades de esto. No, Adrián, ¿qué te cuentas, manín? Las perspectivas del futuro. Pues nada, que... que uno más uno te lo sumo y pues eso. Yo te la meto. Y luego ya era el humanista el que decía del hueco, pero resulta que aquí Link también está chistoso. Vaya. Sí, ando funny. Estos somos muy graciosos, porque ¿sabías que va un barco de peli y se apaga? ¿Por qué? ¿Perdona? Va un barco de peli y se apaga. Bueno, pues porque le falta contenido aquí. Entienden, el producto es fascinante, pero los sentimientos son inevitables, fogadas por naturaleza. Entonces, pues dedicar también energía en la investigación y, sin embargo, las muestras que necesitamos son finitas. A medida que lo desconocido pasa al reino de lo científico, la sensación de compensación se va perdiendo poco a poco. Todas estas cosas que como gente de fascinación. Me está costando esta voz, a ver que me está costando mucho. Cuesta mucho por dictar esta voz. La cosa se comienza con un objeto fascinante y terminan poseyendo la vulgar timidez de una solecita o una flor dulce, dejando de ser notorias. Oh, por eso quieres dibujar esos silly tools. ¿Porque pudiste ver algo nuevo interesante en las diferencias entre ellos? No, en verdad se estaban apareando muy fuerte. Quería dibujarlos porque me excitan sexualmente. Básicamente para sentar mis palabras exactas de antes. Estas criaturas son en su mayor parte bastante aburridas. No vale la pena observarlas con tanto detalle. Hay muy poco de ellos que sirva para despertar mi curiosidad. Todos sus rituales de apareamiento. ¿Cómo me pongo con ellos? Entonces, después de todos estos experimentos, ¿seremos aburridos para ti? Ahora no voy a poder cantar, pero lo tendré en cuenta. Como si fuéramos bocetos. Pues sí, a ver, voy a seleccionar la canción. Voy a sacar la canción. Para que tiene. Paradise. Esto por aquí. Aunque me he dicho que no pueda cantar ahora mientras estoy en el reto. Ah, si me ahorro dos páginas del tiro. No, no puedes. Te lo prohíbo yo, porque esta canción la tienes que cantar con tu voz natural. ¿Por qué? Porque queda un peor. Oblígame, soy Morgana. Pueden irme mientras si me da la gana. O sea, bueno, saco la escopeta y prepara la vaselina, guapo. Venga, con esta está muy sana toda la vida. Bien, antes de que salga el campeonato, el experimento más. La prueba de inteligencia. ¿O no? Sígueme, yo te suelo estar cansado. Oh, Dios. Eso te falta. Va a ser difícil. Perdón. Pero antes de ir ahí, yo quería ir a este sitio de aquí. Porque resulta que sí que hay un sitio en el cual... puede que hayamos desbloqueado algo, porque me fui a explorar muy fuerte toda esta zona nueva. Guay, este juego que puede hacer llorar, de verdad. Pon aquí. Estoy tardando como 5 años en eso, en el juego de Epic. El juego de Epic, no lo he mirado. Pues se llama Solitainita o algo así. Entonces nos vayamos aquí. El solitario, el mejor juego de la historia, sin duda. Me faltan dos runas más. En cuanto contemos dos runas más, habremos desbloqueado este Endemidias para la tarjeta comando de bot. Pues puede ser lo que tú quieras. El bot comando. Me encanta como. Aunque no antes los diré. Como es que pillando Pokémon. Los que yo sé, pero ya los pillo yo. Adrián, como el Epic, tío. El clip poner... que se da ayer a las 10. Y a veces los pillo en directo y a veces no. Pero bueno, a veces, no siempre. Adrián, conseguí meter mi propio comando. Míralo. Sí, bueno, su comando es sin filtros. Con S. Con la S. ¿Por qué todo el mundo se olvida la S? ¿Maitos pinches pendejos? ¿Se les olvida la S? Estos putos... estos no, mira, yo lo puse bien. No, es sin filtros. ¿Qué es? Actualizando el pequeño launcher, estás de coña, ¿no? Con S. Sin filtros. Solitarica. ¿Qué coño es esto? Un juego solitario. Para mí, ese es el solitario. Es el uno de los chinos. El uno versión magia. Nadie sabe lo que es. Oye, me ha roto pavo, ¿sabes? El reto que nadie sabía cómo se hacía. Ahora bien, ahora sabré cómo se hace. Vale, pues voy a parar aquí. Y ahora mismo vamos a hacer la canción. Porque se acaban de acabar los 5 minutos de canción. Vamos a ver. Vuelvo a subir el volumen de esto. No, os bajo por eso el volumen. Subo esto. The eyes to fuck our... The poker face that moves in and out of traces, blind to the eyes of a coward, trying to defy the empowered. They suspect to the blame. Canta horrible. They all forgot my name, but I'm smooth. I've got nothing to prove. Oh, es que ni pronunciar. Hostia, ya ni pronunciar.
We're broken down, lost in galaxies near odd and far, with no place to go in the stars. Got pop up in tasks and charge. We're all learning. Then with one of us in ties to make us crawl. And we're hardly holding on. And could we grow? I'm not the one to be afraid. In the end, they'll be betrayed. I work hard to blend between the cracks and will not be denied the fate. Y ahí acaba la canción. Bueno, ay, acaba el minuto, porque la canción dura 4. Vale, acaba la canción. Oye, pero es que para ni pronunciar las palabras en inglés, o sea, alucinante. Lo intento hacer lo mejor que puedo siguiendo la velocidad de la puta canción, que no es precisamente lento. Hostia, pues se lo puedo hacer, o sea, eso me ha dolido, ¿eh? Yo no puedo hacer eso. Si la escucho igual 5 veces, igual sí. Pero teniendo que escucharla una vez sin saber, pues es difícil. A ver, Adrián, canta después. Ay, no he puesto el sonido del juego. Los mapaches y mapachitos. Los mapachitos no son así. Nazis. Los mapaches son nazis. Que toca. ¿Qué dices? ¡Qué puta madre! Ahora todo cobra sentido. Tendría sentido, pero no. Witchy Wars is a game. Es una con los solos deberías poder activar el mecanismo del centro. En el coloprado físico no tienes restricciones. Quiero usar todas tus acciones. Querer es poder. Y si quiero, puedo reventar esto. Recuerdo, es una prueba inteligente. La suerte no entiendo. Yo he escuchado lo de querer es poder en otra parte. Eso en todas partes. Vale. Oh, mira, ¿cómo sale? Paradise. Every time. There you go, el juego ocupa megas. El juego ocupa megas, chaval. El juego este no ocupa 300 megas. Tonel, nada, hijos. Vale, espera. ¿Qué me da el juego? ¿Qué me da el juego de nada, no? Es tipo de juegos de que no ocupan ni madres. Bueno, posiblemente, vale. ¡Corre! Mierda. ¡Fagoba! Perfecto, completado. Me falta otra canción rompecabezas para Giuseppe, que sé que le gusta mucho. No me gusta. Ah, sí, ya está, ya sé cuál iba a pillar. Dice que muestras pueden verse como entre las montañas. Sí, ya lo sé, Albedo. No, pero esta no. Esta no, subnormal, esta no. La otra, la del Reaper. Muévete, Selly. Giuseppe, yo soy buena gente y te paso canciones que tienen los subtítulos implementados con el vídeo. O sea, ojo, sí, soy calidad. Todos tienen subtítulos con los vídeos. Si no, no las cantaría. No de prioridad. Giuseppe, de verdad, Adrián, vuelve después de tanto tiempo y yo te estás así. Eso no es verdad. Ey, estamos de vuelta. Espera. ¿Cómo ha canjeado dos retos seguidos? No se pueden canjear dos retos seguidos. ¿Qué has hecho, Adrián? Trucoteca.com. Hacks. Que va, coño, tengo 2000 puntos, pues lo gasto, ¿no? O sea, hacks. Perdona, ¿que no puedes tener los textos? Que cómo has canjeado dos canciones rápidamente si no pasó ni 5 minutos desde una y otra. Lo siento mucho, me dejaba. Vale, a ver, pues voy a bajar el volumen del Discord y voy a subir el volumen de esto. Así que ahora mismo no os escucharé. Que no me llores, Discord. Mierda. Es verdad, no me. Cuando empezaba, no me acordaba. Who's big on Scorsese, he's a legend, he's a man who's a big gone. Counting come on. Yeah, I it is come on. Filled with hate from the saddles comes the building the world. Peace the mountain to troll is the Jerry in the Jay. The Jerry in the Jay. Joder, pero no veo los subtítulos, coño. It's coming, heals, he's momentary, battle, cousin, a massacre, a nightmare. He became six to his men from the pain. In place for you had to hide. Die. Vale. Die. Esto, let him fly. No escaping. Die. I already can't afford the Reaper.
Ve, vamos a ¡Qué mejorar esto. Yo rifa! creo que esa raqueta Yo solo canto más que tú, ¿eh? voy a tener Yo que canto un minuto ponerlo eso. 23, ¿eh? Y bueno, yo canto un Deberías. minuto. A ver, esto tiene que continuar. Esto no puedo quedarme una canción y atascado. Así que yo creo que las No, no, canciones no. voy a aumentarles la Deberías, duración. mínimo, a que acabe el primer estribillo. Primero, mínimo, primer estribillo. Si dura un minuto, dura un minuto. Y creo que le voy a aumentar la duración Tío, a que un las minuto, o sea. recompensas. Porque es que no puede ser ¿La que suba. duración o el coste? ¿Qué Duración. va a hacer como yo? Aumentar el coste, ¿no? No, el coste no. Y ese Duración. qué cabrón. No, no he hecho Ah, coste, sí. he hecho duración. Es decir, en vez de tener 5 minutos de recoil, igual va a tener Y ese. 15. Sí, la broma me ha salido cara, ¿eh? Porque La broma me ha salido a que ahora me he quedado sin un puto duro, ¿eh? O No, sea, no, 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 la broma me no, ha salido no, no, cara. no, no ha sido por eso. Es que me he dado cuenta de que habéis canjeado en nada tres canciones y es la de no hemos avanzado una puta mierda con tres canciones. Igual tengo que Yo poner aquí un pequeño lo límite. siento mucho, pero Twitch me dice que ya puedo. Ya podía. Pues Twitch está Era borracho error de de. Ah, beta pero casa. yo Fue error de Twitch, no, no te sé. digo, Twitch estás pero yo borracho beta te digo, o casa. sea, Ahí está. la broma de ponerte dos canciones me ha dejado sin un duro. Son las cosas como son. Ahora no tengo ni un punto. Ahora eso ya. Que le den por culo a los cofres. Esto es mucho mejor. No, sí, ya. Yo también me siento ofendido. Es la de. Porque se ha canjeado dos veces, pero bueno. Es lo que pasa Contenido, no. cuando Twitch Preferencias, se. no. Cuando Twitch se Vida, puntos buguea. y canal. Una cosa que nunca pensé que iba a hacer. Voy a eliminar una recompensa de mi canal. ¿Vale? Sé que a muchos va a joder porque esa ¿Cuál recompensa os será? gusta. ¿Cuál será? No me lo puedo esperar. Yo creo que no va a ser mando al revés, ¿no? Vaya por Dios, ¿eh? Que eres tú adivino. La demanda al ¿Qué es revés no coña? va a ¿Qué es coña? ser. La voy a reiniciar porque Twitch anda tontito y me pone que no sé qué, de que no la solo la puedes coger una vez en el directo y esa acción no está puto puesta. La voy a reiniciar. Sí, bueno, eso te lo he dicho ya alguna vez, que supuestamente se puede y a mí no me sale nunca como que se pueda. Mierda, que me Vas a dispara jugar con el el mando al compañero. revés. El importe es de siempre. 2.500. 1.000.000. No, mentira, mentira. ¿Cuántos pongo? Va, decirme números, los tres, los que estamos en el Discord. ¿Cuándo estamos? El que tú consideres necesario Sí. para descontar tu 700. sufrimiento. No, no, ¿700? ponerme al primo y haré una media. ¿Qué? O sea, venga, va, va. O sea, ponerme en el privado de Discord un número y hago la media. O sea, pongo un coste que, o sea, que diga link, que sepa, rotita Pero ¿cuánto es el máximo? O sea, ¿cuánto es el máximo del 1 al qué? Del 1 al 999.999 millones, una cosa así. A ver, Ah, estaba muteado. que nadie va a pagar 9 millones de para hacerme jugar con el mando al revés. Ya te lo mandé. Ahí está, pero ya va. Yo creo que con. 970, pero Yo bueno. creo que con. ¿Qué les ves, ricos o qué? Que con 5.000 puntos está bien. Porque son 10 minutos de 5.000, sufrimiento. vale. 5.000, Son 7.000. 10 minutos de sufrimiento a costa de 10 minutos. 5.000 puntos. Link, faltas tú. Dime una cifra, pásamela por el privado. Pero, a ver, ¿de cuánto? Para el mando al Yo revés, sé, ¿cuánto? pues. Yo te digo. A De ver, ¿cuánto estaba 1.970. antes? ¿Cuánto estaba antes? A 5.000. Pues 5.000. sigue a Vale. 5.000, tomar por culo. No, no me sabía la recompensa, pero mira, yo he acertado, así que yo me llevo el premio gordo. No te vas a llevar que igual sube el precio porque tengo que hacer una media entre 7.000 y 5.000. A no ser que Link me ponga otra. Pues ¡Ay, ay, que me está escribiendo! Link, ponle 1.000 y así le equilibramos a 5.000. Pues la pregunta. 25.000, ala, a putos locos. Venga, Link, hay Link subiendo el listón. Pues voy a hacer una media de 15.000. Hostia. Vale. ¿Que cómo será la media? Ni puta idea. Ahí está, nah, ahí es está. coña, o sea, Adrián, no, estáis un poco de gilipollas o seguridad, qué. No me han canjeado ¿Estáis tontos o qué? pues, ¿2.000? porque todavía está el 2.500, otro. tío. Nada, mentira. Mentira, mentira. De 4.500, todas no van a ser formas, gilipollas. voy a hacer una cosita ahora aquí. Voy a hacer una cosita y es. Dios, están cocinando ahí allá. La cocina igual fue increíble. Tiempo de espera. Vamos a ponerle 15 minutitos. Guardar. Ahí está.
Vamos a poner un límite de kill. O sea, vamos a ponerle ahí un recoil. Un rico cooldown. Ey, de Giuseppe, 15 minutitos. El juicio por Chihiro. Isaac. No, todavía no. Todavía no he jugado a Danganronpa. Todavía no sé ni quién es el asesino ni quién es nada. Todavía estamos en mitad de la investigación. Y de verdad es que me cago en la muerte. No, ya está, chavales. No, ya lo he. Chavales. Ya lo he mejorado. ¿Qué? Bueno, una cosa, ¿en serio que nadie va a gastarse la de hazme llevar una build en Hollow Knight más que Depe? ¿En serio va a ser la única persona que va a malgastar? Yo iba a gastar. Es que déjame decirte. Tú lo has gastado. Por cierto, espera, antes de nada, hora de los anuncios. Hollow Knight. Ahora os voy a poner unos anuncios de nada, 30 segunditos. Hora de los anuncios. Nada, 30 segunditos. Bueno, 30, madre. Sí, 30 segundos entre comillas, que lo comenté el otro día, no sé si entre comillas. Pero resulta que Twitch ha hecho una cosa muy extraña en estas navidades, y es que se ha leído la pinza al bot de los anuncios y ha empezado a meter anuncios por un tubo, pero en plan, que alguno me ha comentado en plan de, me ha metido 6 anuncios, no es que a mí se me ha ido la pinza, es metido. Que Twitch... A Twitch se le ha ido la pinza y ha empezado a meter anuncios como a cascoporra, en plan de... ¡Tú! 7 anuncios. ¡Tú! 6 anuncios. ¡Tú! 4. Hoy no se calma. Si no es con reto, no puedo. Dice, deja de spamear, por favor. ¿Me sabes de menos o qué? Ya está, se me ha instalado el... esto, como se llame. Bueno, que tú frustras. Me preocupa una cosa, que es el químete de transformar en algo más malvado. Uy, sí, soy el dios. Bueno, me aparemos la brinota de estos monos, ni siquiera uso alquimia. ¿Qué dices, Bebe? Que te ponga otro de cantar, venga, no pones, te lo cagan, gente. Que no tengo dinero. Sí, el de antes lo tengo. De Scatter. El de Touch You Yaribu lo tengo aquí. Es decir, no se me ha olvidado, lo tengo aquí. Lo tengo para en el minuto 34. Así que luego lo hacemos, ¿vale? Lo tengo aquí paradito. Oye, ahora en serio, ¿quién coño es el de los platos? Ah, en pelotita ya lo silencié. O sea, ¿pero pelotita tiene un micrófono o qué cojones? ¿Supongo? O sea, porque se le escucha hacer de no todo. No sé muy bien lo que es pelotita. O sea, créeme, se le escucha de cuando todo. Te llama... No sé muy bien lo que es pelotita. Sí, sí, no. Pelotita un momento, es... créeme. Quiero hacer una prueba. Está muteado, pues, o sea, no. ¿Se me escucha? En el chat... ¿Se me escucha teclear? Vale, mira, ahora que has hecho eso de Scatter... Lo he comprobado, en el chat del directo los ¡coño! ASCII no salen, pero en el chat de Twitch sí salen. Eso es importante saberlo, porque luego la aplicación está de directo me hace cosas raras. Así que mira, eso sí es una buena comprobación, gracias, Scatter. Así lo he comprobado de primera mano. De nada. Pero... Son todos símbolos. Ni siquiera... Pero si es que sabemos qué significan. ¿Cómo putos símbolos? Yo sé. Son unos símbolos. Y son un 69 por ahí. O el típico de con un 6 y un 4, ¡hago tu retrato! Este seguro es mejor que una copa. Wow, ¡vamos! Yo ¡Pokémon! Hoy tuve como 3 sueños seguidos. Totalmente distintos. Bueno, voy marchando. Pues espera, Descater, si te vas a marchar, un segundito, que hacemos ya lo de la canción. Venga, a ver, espérate. Bajo el volumen de Discord y subo el volumen de esto. Sentado y hacemos un vídeo de esto. Oye, Adrián, ¿tú conoces a Doki? ¿Qué? ¿A Doki? ¿Lo conoces? No, Boku wa yaritai bichi no uso da yo. Uso da yo. Ay, ture mai ne oki. Y no neru kamu ni fallen. Night, ya acaba el minutito. Venga, ya está. Era esa cosa. Subo estabas Discord. Cantando. La anterior de Scatter que la habíamos cantado mal, porque no me di cuenta que me ha puesto a partir de un minuto y yo empecé a cantar en otro minuto. Así que ahora que ya se iba, digo, bueno, pues ya lo terminamos y nos lo quitamos de en media.
Te separamos de una advertencia para ti, forastera. No confíes en la vida tan ligera. Chavales, al parecer la por violar Link, gente. Link. Le he puesto un rol nuevo a Perdita. Le he puesto un rol nuevo a Perdita, míralo. A ver. A ver qué vais a hacer. Tened cuidado con los roles que luego nos metemos en problemas. Luego metéis en problemas. Que por ahí otro, se ve, por favor. Os he devuelto el permiso de administración. Es un rol inocente, tranquilo. Sí, bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ahora puedo lo que yo creo que puedo hacer? Sí, pero espérate. No. Su no. Como empecéis otra vez a hacer lo mismo, lo quito y solamente cuando haya que configurar un bot se lo doy a una persona concreto. Porque si no, no vamos a ir a ningún sitio. Relax, hermano. Para nada te voy a decir. Venga, va. Relax. Igual esta noche alguien se queda sin el permiso de administración ya. Que solucioné, ¿eh? Yo voy a poner a jugar. Que nosotros o bot commanders necesitamos permisos. Sí, por eso mismo. Solamente cuando hay que configurar un bot se lo doy a una persona y ya está. Y después se lo vuelvo a quitar. Oye, ICP. ¿Qué? Soy yo. Yo también tengo que tener roles, ¿no? Y podéis hacer de todo, pero lo que no podéis es tocar los canales de voz. Es lo único que no esté permitido, tocar los canales de voz. Chavales, me da igual lo que me digáis, voy a seguir añadiendo roles porque la verdad es que esto de hacer roles me gusta. Pero son roles con sentido, no sin más cosas por ahí que no tengan sentido. Como diría Goku. Son sobre la vida, tío. Son sobre nuestra vida, macho. Sí. No hay roles de la vida en plan de el pajeador. Te lo pongo. Lo quito. Buah, no, el virgen. ¿De quién le vas a poner el virgen? A ti. Va a ser difícil. Y ahora metí en un agujero. El virgen. Ajá, me puse un nuevo rol, putos. ¿Onesan? El Hollow Pro. Y sabes que es verdad. Bueno, me voy a poner a jugar Pokémon Uranium. Nah, que va. Vamos a jugar al juego este, del Solitarica y... Tío, es que mierda de nombre han puesto, joder. Pero al final, esto pues sería de algo, ¿no? Dios se lo sabe. Te metes las leyes de este mundo, ahora estás hablando conmigo tranquilamente. ¡Oh, Judy! Pero podría considerarse un milagro. La única forma de vida que, como tú hayas venido hasta aquí de lejos, la semilla de qué tal, que te hablé. Bajo las naturales de Tiba, esa semilla ni siquiera puede germinar y mucho menos florecer. Pero tras observarte, o te viene a mente. Se tendré que ir temprano, mi jefea. Me dijo que nunca terminara mi tarea. Y eso despertó una voz en mi cabeza que decía que me está retando. Yo soy la fusión de Hot Wheels, Ray McQueen y Meteora, así que me voy. Axi, lo he dicho antes, si tenéis que hacer tarea, hacedla. Vosotros sois lo primero y más importante. Así que vete a hacer la tarea. Y Meteora también se encontró con inspiración para mi alquimia, entonces... ¡Muerte que algo está apareciendo en la nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha roto la alquimia! Eduardo ahora mismo está retorciendo su tumba. ¡Oh no! ¡En la K32! La transición de la nada a algo, de un bote de un tallo y luego un fruto. Entre una vida y otro mundo no es como nutrir al propio mundo. ¿Ah? Fue tan efímero. Parece que hasta aquí podemos llegar. Florecimiento pasajero de una flor de belleza incomparable. El mejor logro de la vida. Pero pensó que con todos nuestros esfuerzos podría haber florecido para siempre, y ni siquiera puede parecer haberse dado fruto. Todo es un entramado de muchas capas compuesto por seres libres. No deberíamos determinar su valor basándonos en cuánto tiempo permanece con nosotros. Incluso un brote momentáneo es algo valioso. Una vida corta también se puede vivir bien. Es una vida bien eficazmente vivida. Nunca se experimenta la soledad. Entonces, ¿entiendes lo que se me refería cuando dije que nuestra conversación es un pequeño milagro? Noto cómo estará mi hermano. Bueno, no me ha marchitado como las flores. Realmente se volvió un poco triste. Antes anime, Giuseppe. Cuentas con Paimon. Comida de emergencia. Alguien de Paimon quiere ser tu amiga. Es los dos, aunque eliminar la soledad no es esencial para la vida. Es cierto que a veces puede venir bien. Giuseppe, gracias a tu ayuda, tuve un brote de inspiración y descubrí una forma de hacer que semilla floreciera. ¿Entonces soy un espécimen útil? Me refiero a que el tiempo que pasó viajando contigo por las montañas ha sido muy valioso para mí. En el futuro surge la necesidad de poder solicitar tu ayuda otra vez. Oye, pues el... ¿Sí? Oye, es un solitario. Maravilloso.
Ajustes normales. ¿Qué es el elemento que se formó en el fondo del frasco? ¡Claro! Adrián, ¿cómo se llama el juego? Solitari, gilipollas. ¿Qué va a ser? ¿Un Pokémon? Pues no, coño, va a ser un solitario. Los nacidos de Tierra están limitados por sus imperfecciones, pero los nacidos de la caliza están libres de impurezas. Tú y yo somos iguales, ambos compuestos por una sustancia que aún no se ha definido por completo. Si un día perdiera el control y destruyera Mondstadt, si lo destruyera todo, ¿puedo confiar en que me tendrás? Pues que eres tú, Albedo, ¿por qué vas a destruir cosas? Vale, pero... Un momento, ¿te lo he dicho otra aventura por aquí? No, es un deseo ponzoñoso. Vale. Lo que yo necesito saber es cómo acceder a la puta tienda del evento y cómo acceder al evento en sí mismo. ¡Ahora! Joder, la ha costado, vale. Vale, es deseo ponzoñoso. Equipo esta espada durante el evento para infligir, no la tengo. Después completar deseo ponzoñoso. Vale, si esto va a diferentes actos y completarlos. Desbloquear no sé qué. Vale. Esto es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Vale, vamos primero a completar este reto. No tengo nada por aquí para prenderle fuego. No, pues tendré que ser rápido. Venga, dale. ¿A quién hay que matar en un...? Hostia, sí, pues va a ser difícil. Nada, nos olvidamos. Estos bichos duran la vida y media. Tienen muchísima vida y defensa. Son putos sacos de vida. O sea, es imposible matarlos. No piramos de aquí. Ah, Dios, nos cuece la boca. Vale, ese fue fallido. Sí, sí, tampoco me interesaba mucho. Venga, vamos a completar esto de ser un ponzoñoso, que es lo que a mí me interesaba. ¡Sacarosa! ¡Sacarosa! ¿Te miras a explorar la montaña nevada? Me asustaron, por favor. No me asustan así. Estaba pensando en mi informe de investigación. Pero estaba así parada mirando al vacío. Para nada, solo estaba pensando en el nombre de una especie de flor dulce que germiné. Es 4 veces más grande del normal. ¿Se puede comer? Teresa, está en otra ocasión de mostrar los frutos de mi investigación. ¿Los frutos, literalmente? Es una pena. Si no hubiera venido a la montaña, habría traído unas muestras. Cierto, ¿no estabas investigando en la ciudad? ¿Cómo es que viniste hasta aquí? Timaeus y yo estamos ayudando al Pedro a organizar los datos de investigación. De hecho, Timaeus acaba de irse, ¿no lo vi por casualidad? No. Digo que le falta mucho para manejar los datos también como Albedo. Hay cosas que Albedo comprende inmediato, pero que nosotros nos toma una eternidad. Esa vez la diferencia entre conocimiento teórico y experiencia práctica. Timo estaba un poco decepcionado y dijo que iba a dar un paseo, así que me dedicó solo a terminar lo que quedaba de trabajo. Más bien parece que fue al propósito. En un principio pensaba dar un paseo después de terminar el trabajo, pero tengo una información muy interesante entre todos los datos. En fin, supongo que mi investigación de los secretos tendrá que esperar. ¿Secretos? ¿Qué secretos? ¿No dices tienen tiempo? Tiempo es todo lo que tenemos. Entonces, ¿puedo pedirles un favor? He siempre creído que hay algo que Albedo nos esconde a Timaeus y a mí. ¿Pero es tu mentor? ¿Qué oculta un mentor a sus discípulos? Tienes razón, pero aún así tengo la sensación de que siempre nos ha ocultado algo. Supongo que es un secreto relacionado con la alquimia. Espera, ¿cómo estás tan segura de eso? Timaeus y yo somos investigadores apasionados de la alquimia. Si nos tuviera que ver con eso, no nos lo ocultaría. Tienes razón, a mí lo que me interesa es por qué ha dicho que podía destruir todo el monstruo si él quería, ¿no? No entiendo muy bien qué es lo que ha querido decir o qué es lo que planeaba hacer o eso. Pero entonces, si Albedo es igual que ahora mismo yo, ¿no es porque podría cambiarle de elemento? Porque estaría bastante bien tener otro personaje que pudiese cambiar elementos. Igual es posible que el hermano te lo den al final, podría ser. ¿Qué piensas? Te tengo que usar por saber sus secretos. Oh, gracias, gracias. Está bien, vamos a dar una vuelta. La caliza y el dragón, acto 1, deseo ponzoñoso. Venga. Encuentra Albedo para conocer su secreto, joder. Venga, vamos para allá. Pedro, esto va a ir de un lado para otro a hablar. Lo raro es que no me den... más acción como en el evento anterior. En el evento anterior, lo de la lluvia de meteoritos sí que es cierto que fue más dinámico, más... Venga, directo, al hacer cosas. Igual luego, es posible que luego. ¡Venga, Albedo! ¡He vuelto! ¿Qué te cuentas, compañero? ¡Albedo! Hola, somos nosotras de nuevo. ¿Qué hacen aquí? ¿Se perdieron en el camino? ¡No! Sacaron esos... Nos pidió que averiguáramos tu secreto. ¿Un secreto? ¿Qué estás haciendo? Este requiere de máxima discreción. De todos modos, no se lo podemos ocultar a Albedo. ¿Por qué lo dices? Viajar, a ver si es el momento adecuado. Tengo algo para ti. Toma. ¿Qué me das? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedes ver? Es una espada. ¡Wow!
¿Entonces sabes forjar armas? Yo no hice esta espada, sin embargo le di un toque alquímico. ¿Quieres probarla? Me la das a mí. Según la investigación, esta espada tiene propiedades especiales. Solo tú puedes usarla. ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Una espada exclusiva para el personaje! ¿Pensas que el trato se resolvería tan pronto como sea posible? ¿Te importaría usarla en una batalla? ¿Cómo es una espada que solo puede usar una persona en concreto? Tiene un efecto secundario. Eres muy astuta. Esta espada tiene una maldición. ¡Cojonudo! Una persona ordinaria no podría blandirla. En cambio, tú sí puedes. ¿Eh? Mejor dicho, solo tú eres inmune a la maldición. Dadas las circunstancias, ¿a quién más le puedo pedir ayuda? En fin, menos hablar y más hacer. Busquemos algunos monstruos por los alrededores. Después de todo, algunas cosas se las descubren con la práctica. Vale, pues tengo que equipar a Giuseppe en el equipo, que no está. Consigo un bono de experiencia. Ahora puedo fortalecer. De hecho, vamos a fortalecerla. A ver, refinar. No supongo que no la puedo refinar, ¿no? ¡Oh, mira, se la puedo refinar! Con médula ponzoñosa y deseo ponzoñoso. Oh. Vale, vamos a equipársela a Giuseppe. Tiene 42 de ataque. Me encanta comer, la verdad. Oh, bien, Link. Vale, vamos a fortalecer la espada. Que tengo... tengo 800 de estos. ¿Seguro que me sobran? Vale, fortalecer. Sí. Defensa Dark Souls. Estus. Increíble. No, de bichos de estos de putos minerales. Vale, necesitamos... negros. Griete diente de león, que no tengo. Y... mañana, mira, mañana puedes bloquear más y asciendo el arma. Pues mira, mañana sigo mejorando el arma. Lo que pasa es que ahora mismo la voy a necesitar para poder probarla. Utiliza la misteriosa espada para luchar. Sí, lo que pasa es que necesito... equipar a Giuseppe en el equipo. Ahí está. No, mierda, necesito llevar al otro sí o sí. Vale, ahora mismo Kiki es la que menos hace. Ajá, entiendo. Poner aquí a Diluc. Aquí pone... guau, Adrián, ¿estás jugando en solitario? Ah, no, te estaba. Increíble. A ver. Más gracia de agua, así que... que follar. A Noel, y aquí poner a Giuseppe. Yo utilizar. Estoy moviendo... que menos uso, así que... venga, vamos con ella. Estoy así, haciendo sí. De todo para jugar al Night in the Woods, de verdad. De verdad. Ya. Ahora en español. Me puede hacer... el juego ya me puede hacer llorar, de verdad. Para que me divierta. ¿Cuál era la misión que había que hacer para... para, no sé, que te dieran las protogemas? Existir. ¿Cuál? Hay muchas misiones para que te den protogemas. Si hablas de la misión esa que tenía tantas, tienes que llegar hasta el 8-3 en la espiral del abismo y te dan 2400 protogemas. ¿Cuál? Pero ya. Como que yo me iría olvidando, bueno. Porque yo de momento no he avanzado casi nada. Estoy en la 4 y pico. Estoy en la mitad, básicamente. Yo estoy en la mitad. Oye, chavales, voy a ver un puto video tutorial para pasar el gimnasio este, porque te lo juro que me va a pagar un tiro, ¿eh? Tú, que se me caen cosas. Pagar un tiro. No, bueno, pegarse tiros. Hostia, pagar hacía tiros. Hace tiempo que no iba con el personaje principal. Qué bien se mueve, qué rápida es. Cuando todo el rato con Noel, está acostumbrado a su velocidad. ¿Cómo? ¿Qué rápida es? La bebecita Bebelin y Bebewick fuma marihuana y también se mete el pico. Vale, no sé qué he dicho de raro, pero me refería que qué rápida es en el sentido de que tiene más velocidad. Lo hemos entendido. Otra cosa es lo que queramos hacer. A ver, ¿qué va a hacer? Eso. ¿Cómo pasar? ¿Cómo pasar el gimnasio? ¿Qué gimnasio es este? No sé, ¿qué juego estás jugando? Pelotita. ¡A Pokémon Uranium! Pero no sé qué por qué medalla estoy. Así que... Link. Me jodo. ¿Qué? Pues para eso dime, ¿qué pasa? Dime y te digo que yo más o menos sé más o menos por dónde tengo que avanzar. Estoy tomando la última. No sé qué me dices que estás jugando. Pueblo Viñedo en Pokémon Uranium. ¿Luego quieres jugar Pokémon Shadow? Dale. No, gracias. No. Se lo pregunté a Pelotita, no a ustedes. Ya, pero te contestamos su lugar. Dale. Ya, pero no es importante. Nosotros contestamos su lugar. ¿Vale? Acaban de matar a alguien muy fuerte, creo.
¿En serio no me vas a enseñar cómo...? Ajá, me convertí en el cuervo antes de que me pegara fuerte. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. Okay, ¿qué mira, aquí un poco que está pasando esto. La ulti de Fischl está rotísima. Vale, esto. Su papito. Sí, se escapó. La habilidad de Fizz la han tenido que nerfear varias veces por ciertos problemas que ha causado. Nerf Ridley. Es demasiado buena. Yo al principio del juego, cuando recién conseguí a Fischl, no tenía ni la más mínima idea de cómo se usaba. Hostia. Pero me he dado cuenta de cómo se usa y es demasiado buena. Sí. Pues la verdad es que, tío, yo llevo mi equipo desde el primer momento y nunca me ha tenido nada especial, así que la tengo ahí en plan de, bueno, pues está muerta de risa. La que más uso es Noel. Noel sí que está potente, Noel está mamadísima, hijos. Como tú, muerto de risa. Y lo que me dejas, muerto de risa. No, yo la que más uso diría que, no sé, Ningguang o algo así, nada. Jaja, es Don Comedia Real. En realidad usa todo el mundo. No, yo no, es que yo básicamente tengo... En el equipo a personajes por funcionalidad, es decir, Diluc es de fuego, me sirve para encender fuegos. Venti tiene un ataque este que sube hacia arriba en el aire que me sirve para encender en el aire. Noel es la que hace daño y es la que pega. Y Kiki básicamente está porque cura, ya está. Todo eso en el equipo tiene una funcionalidad. No llevo personajes por llevar. Es la de soy lo puto peor. Y Yusebe pega duro, pero como es de elemento viento y elemento viento, ya tengo el otro que me hace lo de ascender. Tío, Yusebe, ¿por qué te dijiste una mujer? ¿Eh? Pues no sé, pero yo estoy usando Noel y está demasiado buena. La ulti de Noel es muy buena. Es que Noel está rotísima. Entre el escudo y pegar como pega, es que Noel me carrea la partida. Me recuerda a Durán. ¿Quién? Me recuerda a él. Nada. Mira, estoy viendo un soy de fuego al final. Luego voy a tener que ir a por él. Para y me lo maté. Listo, chao. A casa. Lo que pasa es que... un pequeño spoiler. Pelotita, un pequeño spoiler. No sé por qué piso irás de la espiral del abismo, pero cuando llegues al piso 5 de la espiral del abismo, te pedirán que hagas dos grupos. Es decir, si vas solo con un personaje como voy yo, probablemente te vas a joder. No sé, yo tengo dos equipos. Unos son de personajes que no uso, pero ni en su putísima vida. Y otros que es el equipo principal que tengo. Este equipo principal que tengo me jode porque tengo dos personajes de Electro. O sea, ¿para qué quiero dos personajes de Electro, sabes? Ya, eso digo yo, de que no esto. Otros no sé, personas. Yo me tengo a mi personaje principal que se llama Pelotita. Fischl, Noel y Lisa. Y creo que me voy a cambiar a Lisa por Beidou. Aunque Beidou no sé de qué elemento es. Pues es que Lisa a mí no me gustó nada desde el primer día, o sea... Lisa no pega mucho. La ulti es buena, pero no pega mucho. Y solo la quieren porque gime. Verga, Beidou es de Electro, me cago en todo. Es que la cuestión está en que Lisa, cuando ataca, se empieza a mover muchísimo. Que parece que está bailando y es la de no me gusta nada que haga eso. ¿Qué cosa? Porque, por ¿qué ejemplo, cosa? Se quita hoy. Es que, por ejemplo, tienes. No sé, me voy a cambiar a Fischl por Seongyun. Es que tienes a Bárbara, que hace lo mismo, que usa magia, pero está quieta. Bárbara, me gusta muchísimo el ataque que tiene porque está quieta cuando ataca. Es perfecto. Bárbara, buenísimo. Porque Ningguang también. Bueno, Ningguang no la tengo, pero probé cuando estaba la versión esta de prueba. Y lo mismo, se mueve. No se mueve tanto como Lisa, pero se mueve. Y me fastidia un poquito, la verdad, que los personajes se muevan tantísimo cuando son... Tienen que disparar a distancia. Igual que los arqueros. El único motivo por el que Venti no me gusta es porque se pone a hacer estos putos giros en plan de ¡mira cómo me muevo! ¡Ja! Y me voy echando para atrás. ¡Mira! ¡Ja! ¡No me gusta! ¡No me jodas! ¡Que esos son botones! Y tenía que adivinarlos yo. ¡Estos son botones! Por supuesto. Mi Kawi. No sé, yo quiero conseguir a Bárbara, a Mona, Ketching y Albedo. Esos son mis objetivos hasta ahora. ¿A Bárbara no la tienes? Pero si Bárbara la regala. No. Bárbara la regalan, pero ya por historia, ¿no? No, o sea, es decir, a mí me han regalado ya tres Bárbaras. A ver, una. Man, ¿dónde, cómo quiero a Bárbara? Vale. Si empezaste a jugar el juego en la versión 1.0, cuando llegas al nivel 20 te regalan una Bárbara. Luego, cuando hicieron la actualización... Ya, pero rango de aventura 20. Sí,
Independientemente del... De... Ah, no, yo soy 15. Sí, pero escucha, escucha. Ay, que me está pegando. La cuestión está en que... Te están pegando una paliza. Si tú... Si tú empiezas el juego en la versión 1.0... Y sí, después... Yo empecé a jugar en la 1.0. Pues te lo tiene, te lo tienen que dar sí o sí a... Epa, me mataron. Te tienen que dar sí o sí a Bárbara. Yo empecé en la 1.0 y a Bárbara no me la dieron nunca. Cuando llegas al nivel 20, cuando llegas al nivel 20, te lo dan. Ah, no, entonces no, porque yo soy rango de aventura 15. Por eso, después bueno, otra te la dan. Adrián, ellos hablan de que es Impact y nosotros de qué hablamos. Después otra te la regalan. Te la regalaron también por un evento. Es que a mí me han regalado varias Bárbaras. Yo te digo, yo no tengo a Bárbara, ¿vale? Pero menos mal que me la dan con rango 20 y soy 19. Al menos me la dan gratis. Chica, pero gemas, te juro por Dios que me voy a pagar un tiro los huevos. Te dan súper gratis. No sé, le voy a subir la calidad gráfica al Genshin. FPS, ¿por qué lo tengo como a 30 FPS? What the fuck? No sé. Tú sabrás, es tu juego. Yo lo tengo puesto en 60. Ahora sí, tuve un sueño. Tuve un sueño donde jugué Impact y me iba bien. Fue un sueño muy raro. Y bonito. Fue un sueño raro y bonito. Sincronización vertical, no. Por solución 1.1, calidad de las sombras baja, porque las sombras me dan la niebla volumétrica, no. Plum, no, densidad de personas alta, efectos de compañeros como el jugador, sí, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que Genshin Impact exige mucho a los ordenadores. De hecho, para ser un juego gratuito exige muchísimo. Por aún, y yo lo tengo puesto. O sea, sé que esto debería configurarlo porque me va a morder en el culo en cualquier momento. Pero hasta que muerda, yo lo tengo puesto en estándar alto. Punto. Tomar por culo. No sé qué hará ni qué no. Pero de momento, ahí se va a quedar. Y sí que siento que yo lo noto a veces en. Veo el directo y veo lo que es la pantalla mía. Y sí que siento que a veces veo la animación de Paimon o la animación del personaje o la animación de lo que sea. Y sí que siento que yo lo veo más fluido que en el directo. El directo no. Twitch no le hace justicia a las animaciones del juego a veces. No sé, ay, yo me lo puse like en alto y... No. Ya, claro, amigo. Ahorita me va medio lagueado en alto, pero porque tengo el Discord abierto, pero igual es... A ver, ciérralo. A mí me da pereza meterme el chat. A mí me da pereza meterme el Genshin Impact. A mí que le den por culo, ¿sabes? Tengo un play, me sirve para poco. Sí, de hecho, empecé, a mí me tardó la vida en descargarse. Supongo que porque lo descargué el primer día y el primer día. 44 minutos. Sí, yo lo descargué el primer día, que estaba todo el mundo a tope, así que supongo que siendo ese. Yo por la mañana, o sea, yo no más levantarme. Yo el Genshin Impact me lo da. Yo el Genshin Impact me lo descargué, recién salió. Sí, yo también. Me tardó como 400 años en descargarse, pero viola. 18 horas me tardó a mí en descargarse. Viola. 18 horas a mí me tardó como... A mí como 8, creo, porque lo dejé una noche entera descargando y nada. A la mañana siguiente y se seguía descargando y luego se tardó como unas 2 horas más. No sé, yo lo puse a las 8 de la mañana, o sea, a las 8 de la mañana yo lo puse. Y a las 6 de la tarde acabó. Oye, ¿dónde coño está el centro Pokémon? Me he perdido, tío, me cago en todo. Va, yo tengo una historia que contar. Yo me estaba descargando el City Skylines cuando estaba gratis en Steam. ¿En y Steam? Era una oferta de que lo podía jugar gratis. No, o sea, un día donde Steam sacó algunos juegos gratis durante 2 días y cuando terminas en esos 2 días ya volvían a ser de pago. Uh-huh. Y bueno, pero no te los quedabas, los tenías que devolver y era una... ¿En fuera, no? Yo me empecé. Nada, básicamente te lo podías descargar gratis, pero cuando terminas en esos 2 días lo tenías que devolver. Mierda. El juego. Basura. Tardé 2 días en descargarme el juego y cuando inicié esa yo dije, ya pasó el tiempo, no, lo sentimos mucho. A lo menos ahora tienes gratis con Epic. Yo todos los juegos de Epic me los estoy cogiendo, o sea, me gusten o no me gusten, me interesen o no me interesen, es gratis. Si es gratis, pa' mí. Ya luego ya jugaremos, ya pensaremos y esto. Con eso te pusiste a comprar una PC. Sepe. Dime.
Siempre, ¿te acuerdas cuando intentamos intercambiar un Pokémon en el Pokémon Unión? Sí. Horrible. No funcionó. ¡No iba! No funcionó, no iba. ¿Qué? Link. ¿Qué? Ya me aburrí el sin jugar más Pokémon. No, me estoy descargando Ignite in the Woods. Jódete. Ah. Bueno, chúpame el pico. Que por cierto, para el 2 de. El 2 de enero. El 1 de enero haremos lo de Erased. Y el 2 de enero me gustaría hacer también un directo hablando, pero. Me gustaría hacer un directo con mi top 10 personal de animes. Que he visto este año. ¿Sabes? Ahí me pregunto. Por favor. ¿Eh? ¿Quién me ha preguntado? No, si tú haces tu top, yo lo hago contigo también. Sí, sí, va a ser mi top. O sea, yo no he visto todos los animes que han hecho en 2020. Yo me he visto unos cuantos, los que más me han interesado, los que más han esto. Y de los que yo he visto, he seleccionado 10 que me han gustado especialmente. Y los otros que han tenido menciones de honores. Y tengo... Es que me ha costado un huevo hacer la puta lista. Porque tengo... Pero para... ¿Top 10 o top 5? Top 10. Tengo el top 10, que todavía lo tengo que terminar de ordenar, y luego tengo en menciones especiales, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 menciones especiales porque no sabía dónde meterlas en ningún sitio y digo, es que lo siento mucho, voy a seleccionar estos 10 y estos 12. Ahora, las menciones especiales podrías hallar rápidamente sobre ellas y esto no... Sí, es que eso es lo que voy no a hacer. No sé, yo es lo que voy a hacer. Este año no vi muchos animes. O sea, porque literal, el 2020 fue... No, en 2000... en 2020 fue el año en donde empecé a ver anime. Entonces, bueno. Ah, tiene sentido. No, yo entonces, si viste mucho anime... Yo me pero, visto o sea, muy bueno. Si empecé este año a ver anime, se supone que de acá a, no sé, ponle... junio de 2020 hasta acá no he visto tantos animes. Lo que están por pero temporada. Fácil me puedo hacer un top 5. Fácil me puedo hacer un top 5. Me voy a hacer un bloc de notas ahora mismo. Han salido cosas muy buenas este año. Y me va a costar decir cuál va a ser el top, porque tengo varios que me está costando mucho, mucho decidirme. Me está costando mucho. Literalmente el gimnasio de Pueblo Viñedo lo voy a odiar toda mi vida. Vaya basura de gimnasio con las mierdas estas de los... De verdad, no me atrapo con una paliza rápida, tío, y voy a irme. No me acuerdo cuál es el de Viñedo, la verdad. El que hay cuadros invisibles, el que el camino es invisible. Oiga, una pregunta seria. No, ese no es vaya invisible. Basura de pueblo. Qué no, basura de pueblo. No me acuerdo de ese. ¡Ah, Squashier! Sí, ya me acuerdo. Sí que es el de Viñedo. Pues ya verás, ahí es igual. Si yo me empiezo a descargar una cosa en Mega sin iniciar sesión, no hace falta que tenga que esperar 3 horas para seguir descargando algo, porque inicié sesión y ahora me está pidiendo de bueno, ahora tienes que esperar 3 horas para tener más almacenamiento. Sí, da igual. Y cuando estaba sin... Si tienes lo que es... espera. Uh-huh. Tengas o no cuenta, cuando llegas al límite de transferencia vas a tener que esperar las horas que a Mega le salga de los cojones. Mega, de verdad, esa mierda. Normal que nadie te use. No, a Mega lo usa todo Dios. Precisamente porque funciona. Pero eso. Media Fire es mejor. Mal. Media Fire 120 es mejor. Cristalmente descarte. Goku le gana. Sin darme cuenta me acabo de hacer un top 8. Por el culo te la brocho. No, si es por el culo te la entocho. Y a tu madre me la embrocho. No tiene mejor sentido. Ahora tengo que esperar 3 horas para seguir descargando el puto juego. Bueno, a nadie le importa, pero voy a decir mi top 8 de anime. Pero no, lo digas hoy. No, es el 2 de enero. Hoy no. Ah, el 2 de enero. Sí. LOL. Bueno, dale. Sí. Me guardo el bloc de notas. El 1 de enero es la reunión de los amigos. Me guardo el bloc de notas. No. El 1 de enero es Erased. El 1 de enero nos toca Erased. ¿Qué es Erased? Ah, ¿verdad? Sí. Yo creo que voy a tener un problema y no voy a poder compartir mi opinión sobre el anime. ¿Por qué? Un problema. ¿Vas a soltar mierda de este siniestro? ¿Qué es Erased? Erased es un anime que... O también conocido como... Boku... Boku Dake... Ga Inai Machi. Boku no...
poco uno pico. No, perdón. Chico que cada vez que va a pasar algo malo retrocede en el tiempo, algo así. Saguardo. Sí, no. No recuerdo mucho del anime, no he podido ver. Te lo presentan así la idea, pero luego resulta que no es así. A ver, vale, voy a decir un pequeño spoiler. No sé, yo quiero dar mi humilde opinión sobre Doguesa de Tandon... Ay, me pegué. Doguesa de Tandonemita y Simoneta. Pues no, espérate. Aceinante. De que hay una cosa que yo a mí todavía no me queda clara entender. Y es que estoy en el capítulo 8 y todavía estoy dudando de si, con comillas, el asesino es un ser todopoderoso, es una persona en concreta, y por qué a veces a las personas se le ponen los ojos rojos. Supongo que lo explicarán en los últimos 4 episodios que quedan, porque por Dios, el me plot está poniendo twist muy nervioso. Te va a encantar, créeme. El plot twist igual se lo meto por el culo a la serie, porque... ¡Bien! Porque estoy intentando sacarle, me estoy esforzando, tengo el blog de notas a tope, tengo un montón de notas hechas, tengo un montón de cosas hechas pensando, es que tengo que sacar esto ya sí o sí, estamos en el capítulo 8 y no estoy consiguiendo sacarlo, no sé cuál es el problema que me está intentando explicar la serie. Y de repente estamos en el capítulo 8 y de repente el asesino hace movimientos que no tienen puto sentido y no me estoy enterando de una puta mierda. De hecho, igual ahora me puedo mover hasta el episodio número 9, a ver. No, no, lo vean así. Tienes razón. Tenemos que ver si me estrellas más que extrañas. Solo que nosotros... Mira, mega, tu madre se va a gastar $5 en tu mierda de nube. Ah, puedes usar la nube gratuita que te dura bastante. Y que seguramente cuando lo pagues te roban todos los datos bancarios. Eso siempre, eso ya lo han hecho. O igual ya los tienen. Este libro de anatomía en francés trata de ilustrarnos cómo los huesos de los caballos son similares a los nuestros. What the fuck. Bien, eso es un libro. ¿Qué onda con la imagen? Es un libro que todo el mundo necesita y que posiblemente nos sirva en un futuro para, yo qué sé. Ah, ya lo viste. Pero la imagen del caballo con el tipo, what the fuck. Lo vi de lejos y pensé de que se lo estaba culiando. ¿Qué? Mira, ¿Nani? Mira eso. Vamos para allá. 130 metros. Va al lugar de la investigación. No me entero muy bien de lo que hace. Simplemente algo de que pensaba. Para sobre poder para crecer, sí, pero necesito unas, no sé qué, gemas ponzoñosas, así que me imagino que tendré que matar a gente, y como tengo que matar gente con la espada, no, Giuseppe asesino, gente, se nos cae un ídolo. Siempre estoy matando gente. Bueno, ya cállate. Siempre estoy matando gente, eso. De hecho, voy a robar ahora mismo a una persona. Graben esta llamada y saquenla de contexto para funarlo. Venga, no sé, cállense. No sea muy difícil, total, estoy todo el día diciendo cosas fuera de contexto, así que por caso. Saca que... Me gusta culiar perros a domicilio. Que alguien ¡Chavales! Se lo pase radiación, también radiación, radiación, en Pueblo Viñedo. A los Sans no se rían, porfa. Es este el combate, me vais a comer los huevos los combatientes. Tú me empacas, me vas a comer los Bienvenida, Sara, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas ayer noches, Sara. Con una amiga. Hola, muy buenas. Sara, macho de menos. Amigos en llamada e hicimos un torneo de dibujar personajes de Super Smash Bros. Y, o sea, hacer personajes de Smash Bros. Innecesariamente mal dibujados. Spoiler, solo había una persona. O sea, sí, era yo y un amigo más. Yo y yo. Pero mismo. Hice un Sephiroth y lo mandé por general. Vean mi obra maestra. La espada la hice con el. Inspirándome en el rango que tiene en Smash para hacerlo más fiel. Y espero les guste mi obra de arte. Es un dibujo, ¿no? Es un dibujo, ¿no? Sí. Hay un. ¡Eso! Adrián, por favor. Joder. ¿Qué coño fue eso? Bien, engordé como 5 kilos después de la cena de Navidad y he comido un montón. Ah, no te preocupes. Ahora ya. Todos nos ha pasado lo mismo. Así que. Pueblo Valelón. Ole, qué buen nombre. Su puta madre. Solamente los eché un poco de menos. Ah, qué bonito. Yo que os he echado todos de menos. Ripoidos, ya, Adrián. Acabas de matar a gente. Mejor.
Éxito. Polémico, polémico, seguidor no. De polémico, streamer de polémico. Como empiezas con polémico, te juro por que te denuncio. Entonces, échame de la llamada, échame si tienes huevo. No, no, no lo hagas. No, Adrián, no lo hagas, Adrián, no lo hagas, Adrián. No los tengo más grandes, chaval. Ten en cuenta que si lo haces, os jugáis el permiso de administración, así que Adrián, ten cuidado con lo que haces. Adrián, no lo hagas, en serio. Que os lo he devuelto, a ver cuánto tiempo tardáis en perderlos. A ver cuánto tiempo tardáis en perderlos. No, Adrián, no lo hagas. Tengo fe, sé que no lo harás. Tengo fe. Y si no, me autoguarneo. Falta fe. No sé, tirado por ello. Joder. Por me... gente, miren cómo nos amenaza, de verdad, nos amenaza. Polémico seguidor de polémico streamer mata los oídos de sus polémicos seguidores. Te faltaba ahí, Sara. Mira me que... voy a pegar un tiro a los huevos. Sara, está haciendo como un... Por favor, prende la cámara y quiero verte haciendo eso. ¿Cuál? Lo de los huevos, joder, pobrecito. Sí. Tienes una idea, no nada. Pasa. Papá, la escopeta. ¡Descubrinos! Que no haya testigos. Ay, sin testigos. ¡Qué grito más peronil! Es cuando se te sube la testosterona. Sí, ¿no? Cuando se te suben las tetas. ¿Cómo que se te suben las tetas? ¿Qué tetas? ¿Qué? ¡Testosterona! Yo sé, te estoy jodiendo. Te estoy haciendo una joda cibernética. Una broma cibernética. ¿Voy a tener? No mames. Ni yo hago ese grito. No mames, Víctor. What the fuck. No, no, por favor, me voy a la mierda. Adiós. Vale, ya está. Adiós. Ya, ya he hecho todo. Ya todo este chiste que necesitaba. Ya me siento bien. Menos mal, porque no sé. No. No jodas, no, no, Giuseppe, no. Ya me tengo de hacer. Para, no, 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 para. Ese último no he sido yo. No, 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 no. Pelotita, ponte autotune. Autotune, pelotita, ponte autotune. Bueno, dale, 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 dale. No, deja del autotune. Sí. Warren. No, Adrián, no. Adrián, no. No. ¡No! ¡Anichan! ¡Ya es así! ¡No! Se nos muere, gente. Se nos muere. Se está muriendo, gente. Me estoy riendo lo más grande. Por escuchar a un hombre viejo de 23 años hacer sonidos de anime hentai raro, ¿no? ¡No! ¡No! ¿Onicha? Adrián, no. Villante, no. Please. No. ¡No! ¡Ya me te clasa! ¡Que no! Ya, ya, yo creo que ya. No. Ay, Dios, no. Esto no es sano. La MT-05 sí, rugido. Vaya basura. Paren o les meto una patada por el escroto. Inténtalo. No podrías, estabas muy lejos. Pichichi. Dios, intenta a Latinoamérica. Ellos van a gemir, y eso será peor. What the fuck con ese orgasmo. Está doliendo la mandíbula demasiado. Ay. Está doliendo la mandíbula demasiado. Esto no es bueno, esto no es sano. La violencia es siempre la solución. Correcto. Y apoyo, correcto. Y apoyo esa moción con correcto. Violencia. El autotune. No, no es autotune, es un modificador de voz. Ya lo sé. Y apoyo esa moción con violencia. Es lo último que necesitamos. Acabo otra vez. No, por favor. ¿Qué hacen los fotos? Y no me jodas. ¡No me jodas! ¡Que son los gordos! Ningún prejuicio en contra de los gordos. Pero, por favor, no. Que vosotros sois putos tanques de vida. Que no tenéis ni gracia ya enfrentarme a vosotros. ¿Cómo que putos? Ay, Dios. Venga, pégale al gordo. ¡No! ¡No! Ahora soy el Cyberpunk. ¿Y qué tal esas vacaciones? Cyberpunk 2077, bueno. Ahí están, digamos. Salmon, cosa. Digamos que ahí están. Salmon, trabajando. Eso, una cosa, no escucho. ¿Quién está con el voice este? Es Pelotita. Silenciar. Ahora. Pues tío, problemas arreglados.
Eso, y yo trabajando. ¿Vosotros qué tal las vacaciones? Bien, muerto, trabajando. Bien, no, no, nada. Bien, vale. Yo empecé a organizar por los exámenes, aunque me lo estoy tomando con calma. Hostia, que me matan. Hombre, sí, lo mejor es empezar ya... Hombre, los que tenéis ahora mismo exámenes, sí. Suerte y apoyo a todos que empezaréis ahora con los exámenes. Meterle la flecha de 20 por el culo. Toma, mete una flecha por el culo. ¡Ah, que me arrastra a mí también! ¡Coño! ¿Cómo arrastra a mí también? ¡Chocho! ¡Chocho! ¡Me acordé! ¡Que me arrastra a mí también muy fuerte! Estoy aprovechando para estar más tiempo con mi novia. ¡Ah, nice! ¡Nice! ¿Quién tiene novia? Novio, Sara. ¡Ah, coño, verdad! Aprovecha todo el tiempo que puedas. Aprovechalo porque... ¡Pokémon de Ruth y es un Tankun! Luego con los exámenes va a estar jodido, así que aprovecha todo lo que puedas. Oni-chan. Llámate. ¡Villenter! Joder, cualquiera que nos lleva tiene que pensar que somos gilipollas. ¿A que no lo éramos? Es verdad. No, éramos... Tú sé. Tú sé. Yo... Pues, después de los exámenes lo veré de cada milenio. No, sí, aprovecha, aprovecha. Un Ekans. Un Ekans. Pero que no lo leéis. Sí, lo había dicho. Somos el. Como decían en el Inika Musume, el Sambacatorio. Los tres. Los tres estúpidos. Mosqueteros. No, los tres mosqueperros. No, los tres estúpidos. Eran uno, dos y tres. Qué estúpidos de cojones. No, si somos bien inteligentes, ¿qué dices? Somos bien inteligentes. Bueno, inteligentes entre comillas, es decir. A ver, cada uno es especializado en su campo. Pero en verdad, el retraso está intenso. No, increíble. Lo veía de pequeño. Por ejemplo, yo le sé a Chipost. Yo sé a Chipost. Gente, me enteré. Era la hostia. De hecho, era de las mejores series que había en televisión en aquel momento, los famosos mosqueperros. Luego no, eran 1, 2 y 3. Sí, luego lo peor de todo fue que hicieron una segunda temporada. Y la segunda temporada yo lo siento mucho, pero lo mandó un poquito a la mierda. Porque me vi... O sea, vi la serie. Y hace poco se la puse a mi sobrino para que la viese él. Vimos la primera temporada y empezamos a ver la segunda. Y nos quedamos con el capítulo 2 o 3. Que le cambiaron las voces a la mayoría, le cambiaron los diseños. Fue la de ¿qué hicieron aquí? Por Dios, no me acordé yo de que la segunda temporada era tan mala. Y se quedó ahí. Pero sí, la primera nos encantó a ambos. Cuando puedas, mira el libro de caballos. De caballos, para que entiendas lo que Pedro estaba hablando antes. ¿Libro de caballos? ¿Para qué coño quiero ver un libro sobre caballos? No, pero es un meme. Es gracioso. Es como lo de cómo hablar a tu perro sobre el comunismo, ¿no? Hostia. No. Me acuerdo que lo echaban en un canal de Andalucía que se llama Canal Sur. Tío, el Canal Sur. Lo conozco. Pedotita, calmate, miren lo que puso en chocolate. Si hubiese puesto en general hubiese sido otra cosa. Y me lo traba todas las tardes. No, es que era entretenida la serie, o sea, tenía mucho gancho, era muy entretenida. ¿Qué? Ahora sí que no te vamos a desbloquear. Se desmutear, ahora sí que no te desmuteamos. ¿Qué habéis hecho? Por bobo, pelotita. Nos acaba de insultar, pues, nos dijo mamadores de polla. A ver, no sé lo que estáis haciendo por ahí, no puedo veros, pero por favor. Dejad lo que estáis haciendo y desbloquead a todo el mundo y ya está, no es muy complicado. Ya estamos desmuteados, pelotita. Era porque pelotita está siendo muy ruidoso con el autotune. Pero para eso le puede pedir amablemente que pare. Lo podemos hacer de la manera convencional. Pegamos una patada. Usar de su poder. No, perdona. Hago que la gente no esté hasta los cojones de ti, que no es lo mismo. A ver, que haya paz o si no vamos a tener aquí problemas. Paz. Y nos metemos hostias con todos. Poder pasado. Claro, pero desmutearme y dejarme como 4 años desmuteado. Aquí en el País Vasco estaba lo que era el canal Betisú. Que era el. El Betis. No, o yo. No, Betisú. Que era el canal vasco, por así decirlo, donde se agachaban todas las series. Y lo hacían horriblemente mal. Es que de esta me acuerdo. Y no sé por qué. Los dobladores o los que les llegó el guión de varias series como lo que es Doraemon, Shinosuke, Shin-chan o estas cosas, no sé en qué momento decidieron que era buena idea decir que tanto Nobita como Doraemon como todas estas personas son vascos y viven en el País Vasco.
Igual que con Shin-chan. Con Shin-chan les pasó un poco lo mismo, de que son vascos y vienen en el País Vasco. No sé si alguien ahí en el estudio dijo, vamos a poner esto, no sé qué pasó. Pero sí, es que encima yo me acuerdo, que tengo ya el recuerdo de coger y ver la imagen de Japón ahí y decir, y que estaba diciendo, Kuka Euskalduna gara, eto Euskal Herrian bizi gara. O sea, eso, que somos vascos y vivimos en el País Vasco. Y está pensando, ¿qué cojones? No me suena que el País Vasco sea así, porque estamos una isla. ¿No se supone que estamos en España? Y sí, no, ahí fue una cosa, no sé de quién fue la idea. Pero sí, aunque pero fue mala. Pero fue mala. Sí, luego también tenemos el maravilloso doblaje en euskera de South Park, en el que censura. Es que el de South Park es... Cojón, el doblaje en euskera de South Park es maravilloso. Porque en euskera no hay muchos insultos, y los pocos que hay son un poco una mierda. Básicamente, de lo peor que le puedes llamar a alguien es... tonto la pico, que básicamente significa tonto de la olla. No. ¿Cómo le vas a decir eso a una persona? A mí me dicen eso y me suicido. Sí, sí. Me dicen tonto de a pico y me mato. Y también, o lo de soas picútera, que significa literalmente vete a la higuera. Esos no. Son los peores insultos que puedes encontrar en vasco. Pues imagínate ver South Park en el que... ¡Eso es una terrible ofensa! Correcto. Pues imagínate ver South Park en el que era constantemente putos insultos. De repente estar escuchando a cada 2x3 tonto la pico, no sé qué. Oh, Alúa es lo más ofensivo que le puedes decir a alguien, que significa literalmente vagina o coño. No. No. Luis es coño. Coño. O sea, Adrián. ¿Qué? Alúa. No, el otro Adrián. ¿Qué? Eso sería. Eso es lo más ofensivo que se puede decir en euskera. Imagínate ver South Park, pero que en vez de estar diciendo hijo de la grandísima puta, te estén diciendo coño. No tiene pérdida. Coño. Coño. Oh, un Gaiscor. Un Gaiscor, Giuseppe. Adivina qué tipo es. ¿De qué tipo es, Adrián? Tierra volador. Fuego. Fuego. Ah, pensé que había salido porque tú y me fui al canal. Pero sí. es nuclear. Ligar, el nuclear. O sea, bien, eso, ojito. Ahora será radiactivo. Ahora lo tengo más fácil porque es tierra nuclear, ahora hago un por cuatro. ¿Estás para en secreto? ¿Cómo se han de su existencia? Estaba este pino usándolo en la montaña. Si tiene buena vista, solamente vieron que esa espada sobresalía por encima del resto. Yo recuerdo que mis padres no me dejaban ver los Simpsons ni siquiera sin chan. Teóricamente los Simpsons no es para menores de 12 ni 16. Pero yo aquí lo veía. Yo aquí lo veía, me sudaba los cojones. Y Shin-chan supuestamente tampoco, pero lo que pasa es que Shin-chan es muy infantil. Porque vea, ¿qué pasa? Un niño enseñándote la polla en mitad de la clase y dices, vale, pues muy bien, igual no es buen gusto. Pero gracioso es un rato, o sea, cuando ves a Shin-chan ahí diciendo culito, te llevas una risa. Nalguitas, bebé. Trompa, y todo sabe que soy Shin-chan. Como sigas cantando, van a pasar dos cosas: o copyright, o te saco el Discord. También la canción está en euskera también. Y de hecho, esta es una cosa bastante curiosa: que no tengo ni idea. Si esto era legal, no, o si fue una cosa que se inventaron aquí en el País Vasco. Pero Betisu tenía su propia gama de productos, tiene su propio merchandising. Y por algún motivo a mí me regalaron un CD de Shin-chan de Betisu. Es decir, que te ponía ahí en grande Betisu y luego debajo estaba Shin-chan en una especie de mesa de DJ, pero de esto que tú ves los montajes malos por internet de una mesa recortada y con paint y puesta, pues eso. Sí. Y supuestamente era producto oficial de Betisu, pero claro, tú no veías el logotipo del Toy Animations, no me acuerdo quién es el con los que hacen Shin-chan. No veías el logotipo por ningún sitio, es decir, que posiblemente eso sea un producto ilegal, pero bueno. Aquí les gusta mucho hacer. Como los que venden en las Comic Con. Posiblemente. Mis padres que me veían preguntando qué es eso después de ver la trompa sin chan y me lo prohibieron. Es una serie difícil de ver, de explicar. Por lo menos a mí no me prohibieron nunca nada de eso. Porque nada, tenía una trama muy profunda, de verdad. Correcto. No, tenía muchas muertes tristes. No, a mí lo que me hace gracia es que a mí me prohibían con comida. Es decir, podía ver un poco lo que yo quería.
Pero como aquí estamos en el País Vasco, pues me decían de, no, tienes que verlo en euskera, no sé qué. Y literalmente podía ver South Park en euskera, que el doblaje era una puta mierda. Podías ver perfectamente Dragon Ball, en el que se estaban matando constantemente, veía sangre, era una serie violenta, y me la podía ver si era en euskera. ¿Qué cojones? Yo porque eso luego ponía en castellano y ya está. Dame un poco igual, pero eso. Ahí estaba, el canal de euskera. Guau, de verdad, ojalá ser un niño portugués y estar viendo Dragon Ball frente a mis padres. Sería muy gracioso. Hostia, y que de repente salga Vegeta en plan... O Freezer cuando va a matar a Krillin. Man, es buenísimo. ¿Cómo hace? Aquí no lo voy a hacer, pero ni por su abuela. En Andalucía no hay doblaje, siempre es castellano. Mira, siempre en castellano, correcto. Lo que pasa es que aquí en el País Vasco, pues eso, hemos tenido la fortuna o desgracia de sufrir algunos doblajes. ¡Ay, Dios, me asusté! Ya me acordé de cómo era. Y hay algunos doblajes que, bueno, te los hacen más o menos bien y otros que te los hacen horribles. Y, por ejemplo, Dragon Ball... Ya, porfa, dejen este que es el Vegeta en portugués, se lo pido. Espera. Y Dragon Ball es una de esas series en las que el doblaje lo hicieron... ¡Ay, Dios! Pero, pará, loco, ya. Te pido, avisa. Solo quiero decir una cosa, voy a tener que silenciar. Vale. Vale, y lo que iba a decir. Y básicamente, tú veías a Goku, y no sé si has visto alguna vez Dragon Ball, Sara, pero Goku tenía una voz de campesino que le escuchabas y cada dos por tres te metía un ¡Cho! Cho es una expresión aquí muy, muy vasca. Y igual estaba hablando con Krillin y le decía ¡Cho! ¡No eras Soas! Y dices, tío, no puede haber un Goku más campesino que parece que te has ido de aterrar las vacas al plato de televisión. Vale, ya está. Y aquí también era así, pero versión cateto de pueblo, joder. Ay, vale, pues es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a ir dejando? Están demasiado emocionados con el doblaje en portugués. Ya, espera. Yo también me voy a dormir ya. No, sí, yo me voy a dormir ya mismito. En cuanto active esto y... ¿Qué hace esto? Vale, pues ya la activaré. Vale, ¿a quién le hacemos...? Ok, ¿a quién le hacemos...? Bueno, pues... Haré yo la raid, yo solo haré la raid porque al parecer aquí la gente no puede comportarse. Mañana seguiré haciendo mis resúmenes por la mañana. Mucha suerte. Y sigue, descadre. Ahora voy a hacer una raid. Ya que la gente está indispuesta, voy a hacer yo la raid yo solo y yo solito. Os voy a poner el último anuncio y nos vemos. Iniciar raid del canal de No hay nadie. ¿Alguna cosa queréis ver en concreto? Bye. ¿Es alguna cosa queréis ver en concreto o no? ¿O no esto? ¿Alguien que esté con Genshin Impact también con la actualización? Este dice, ya somos 500, vamos a hacerlo a esa persona. Venga. Iniciar, dice el canal. Sí. Gary, allá que va. Venga. Iniciar raid, nos vemos mañana. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos mañana con más y mejor. Mañana con Kenshin, no sé qué se hace Kenshin o Dark Souls, ya veremos. Venga, nos vemos. 3, 2, 1, allá vais.